Hola Estrada, Alu, ¿cómo estás, amigo? Hola, hola a todos los que se conectan. Hoy los saludo acá desde Morelia, Michoacán. Vamos a esperar a ver si se conecta más banda, más raza, porque se me ocurrió. Paco Cortés, saluditos, saludos, carnal. ¿Cómo andan? A todos los que están conectados, gracias. Gracias a los 4 que se... Bueno, ya somos 11. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver si se conecta más banda. Y por ahí mientras vamos saludando a toda la banda. Estrada, perdón, Estrada, alo, amiga. Perdón, perdón, perdón. Es que luego la neta los nombres se confunden. Armando Rodríguez, saludos. De Morelia, Michoacán. Excelente, amiga. Estrada, alo. Vamos a ver si se conecta más banda. Luis Fernando Arévalo Ochoa, saludos mi James desde la López Mateos, saluditos hasta la López. Carlos Eduardo Hernández Guzmán, saludos James, ¿qué va a pasar todo el evento? No, hoy no hay ningún evento, hoy acá en Morelia, déjenme, voy a girar tantito cámara. No hay ningún evento, Carlos Eduardo. Hoy se acostumbra acá en el centro, bueno, creo que en todas las ciudades, las visitas de los 7 templos. Y la neta, pues no salí a ningún lado en estos días y dije, se me ocurrió grabar, hacer un live acá desde el centro, tipo caminando. Y pues para toda la... Este live más que nada va dedicado para todos los morelianos que no radican actualmente acá en Morelia y que regularmente ahorita están en Estados Unidos chambeándole. Y son los que luego me piden muchos videos así como de la ciudad, de que quieren ver cómo está todo el rollo. Y entiendo que a lo mejor hoy no se va a conectar mucha raza. Déjenme girar cámara. Entiendo que a lo mejor hoy no se va a conectar mucha raza, porque pues son días como familiares, ¿no? Para pasar el rato, todos andan en familia. Me voy a escuchar mal, pero hoy y mañana todos somos católicos, la neta, Armando López, saludos desde mi trabajo, saludos hasta tu trabajo, Armando López. Estrada, alo, desde Guayangas, saluditos hasta Guayangas, me imagino que es Lomas de Guayangareo. Aarón Correa Pérez, saludos James, acabo de ver tu video de las tortas del mar. De hecho, desde la mañana tenía, digamos, tenía ganas de venir a grabar al centro, por eso el video de las tortas lo estrené tempranito y dije... Para que no se vaya a juntar el estreno, que regularmente hago los estrenos a las 5:14, lunes y jueves. Y dije, quiero hacer un live para mandar saludos a toda la banda que siempre apoya al canal. Lucero Hernández, saludos. Aquí en casa viéndote con mi niña. Saludos, Lucero, y igualmente saludos a tu niña. Aldair Ruiz Madrigal, saludos desde la López Mateos. Estrada, alo, vamos contigo a visitar los templos. La neta no me pienso meter a los templos, pero se me ocurrió hacer como un live así tipo caminando. Entonces, ¿qué les parece si me paro? La neta las tortas ya pesan y vamos a girar cámara y ahí les vamos mostrando pues un poquito del centro. ¿Va? ¿Qué les parece ahí a los que están conectados, a los que me están regalando su tiempo? Hoy, como pueden ver, voy a girar cámara y ahí voy leyendo sus comentarios. Y mientras les voy mostrando la ciudad, porque pues a mí no creo que me quieran ver todo el tiempo, ¿va? La idea de este video pues, es como mostrarles un poquito del centro. Como ya lo dije al principio, para los que no conocen la ciudad de Morelia y sobre todo para todos los paisanos que viven o radican actualmente fuera de Morelia, en Estados Unidos o en alguna otra ciudad. Reina Vázquez, saluditos. Vamos a girar cámara y ahí les vamos. Vean, la neta, de hecho ahorita ya está cayendo el sol. Hace como 10 minutos el sol estaba así de frente, muy feo, pero ahorita, como ven, ya va cayendo el sol. Este es el famoso templo de las monjas. Chequen, la neta, ahorita sí va a estar imposible pasarnos a los templos porque hay hasta filas para entrar. Saludos, el Flaco MX. Y de hecho, aquí en el templo de las monjas siempre es muy común estas que les llaman las charamuscas. La neta, eso es dulce, pero la neta les... Oye, amiga, ¿este es dulce, va? Es dulce charamusca. ¿Y a base de qué está hecho? Azúcar, las... ¿Es pura azúcar? O sea, es... Pura azúcar, no, si soy diabético, la neta, mejor ni para qué. Ni para qué.
No, mejor. ¿Cuánto cuestan? 15 pesos cada una, chiquita o grande. Traición 15 varos. ¿Tienes una bolsita? Sí, claro. A ver, véndeme tres chiquitas. Vamos a comprar unas charamuscas, que estas sí me las encargaron allá en la casa. Y entonces vamos a ver quién se conecta. El Flaco MX, andamos chambeando. Sí, diferentes tres. Porfa. Y saludos, saludos a todos los que se van conectando. Mientras les voy poniendo acá el atardecer. Gracias, Sí, que te vaya bien. Y como les decía, estas son las... Es pura azúcar, las charamuscas, vean. Aquí siempre se ha caracterizado afuera del templo de las monjas, porque venden este tipo de dulces, que la neta es un dulce... A mí, yo casi, aunque me vean gordito y todo el rollo, pero no soy muy fanático del azúcar ni del dulce, a menos que me regalen unos chocolates. La neta sí, sí me los ando quebrando todos, la neta. Chéquense, de hecho les comentaba que ahorita no podemos entrar a los templos porque hay hasta fila, y en este templo regularmente cierran la puerta y van dejando entrar, creo, o no sé si ya no están dejando entrar, la neta, por las cuestiones de la religión, pues, de las creencias. Leshim Somar, saludos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Igual a ti, Eduardo Martínez. Saludos, amigo. Pues vamos a seguir caminando acá para el mero cuadro de la ciudad. La neta, estos días, pues, se acostumbra que mucha gente viene al centro con su familia, se echan el elotito, la nievecita. Y ahí vamos viendo el atardecer. Déjenme ver si se los puedo enfocar acá más chido. No, ya no. Ya no vamos a alcanzar a ver el atardecer. Dice Eduardo Martínez, gracias por compartir las tradiciones de mi lindo Morelia. No, más bien, gracias a ustedes. La neta, gracias a ustedes. Por ir creciendo el canal, por seguirme, por comentar, por ayudarme a compartir. Porque créanme, la neta, que si no me ayudaran a compartir, si no me dieran sus likes, sus buenos comentarios, pues ya no habría motivación para seguir haciendo videos. Saludos, María Guadalupe Ortiz García. Luis Fernando Arévalo Ochoa. ¿Cuándo vas a los tacos del nacido, ubicado en la calle Rovirosa, en Jardines de Guadalupe? Próximamente sí vamos a ir. Sí estoy yendo a todas las recomendaciones que ustedes me dicen. La verdad que yo... De hecho, ahorita vamos a subir por esta calle que se llama Belisario Domínguez. Vamos a caminar rumbo al templo de San José. Chequen, aquel templo que ven al fondo es el templo de San José. Yo siempre lo he tenido catalogado como que es una, digamos, una réplica de la catedral. Para los que no lo conocen, ahorita se los voy a mostrar de frente y me van a decir si es verdad o es mentira. Nada más aguántenme tantito, ahorita leemos sus comentarios, porque como pueden ver hay bastante gente transitando por las banquetas, y pues yo me puedo tropezar por ir grabando y leyendo. De hecho, ahorita vamos a ir al Templo del Carmen. Ahí es muy común que se ponen la venta de los Judas, que los Judas son estos. Ahora déjenme, se los muestro. Ahorita que me encontré acá el jefe, me acordé de los Judas. ¿Cuánto cuestan los Judas, mi jefe? No, pues ahí dame precio para, por si alguien... 35 varos. ¿Y el más caro cuál es? ¿Ese cuánto cuesta? 320. ¿Estos qué traen, pólvora o dinamita? ¿Pura pólvora? Pero de todas maneras sí son peligrosones para un niño, ¿no? ¿Sí, verdad? Bueno, pues vamos a seguir caminando, mi jefe, y a ver si ahorita venimos por uno. Ahí está, desde 35 pesos hasta los 300 y tanto pesos. Vamos a ver quién más se conecta. Jessica Corona, saludos, amiga. Luis Navarro Arévalo Ochoa Nachito. Eduardo Martínez, ahora que vaya para allá te voy a buscar para ir por una michelada de Doña Chilo. ¿Esas cuáles serán, carnal? La neta. A ver, coméntame. Ana Londra Estrada, saludos, amiga. Saludos, saludos. Ahorita estamos caminando rumbo al templo de San José.
Y se me ocurre por ahí, muchísimas gracias Alex ahí por tu aportación. Muchísimas gracias, carnal, la neta. Sí suma, gracias. Cosmic Fugitivo, saludos hasta Oregon, extraño el rancho. Ya déjense venir, yo sé que, yo igual estoy seguro que si me fuera de Morelia, la neta siento que sí extrañaría. Ni más para los que digamos nacimos y crecimos aquí en la ciudad de Morelia o en sus alrededores. Creo que esos recuerdos son los que quedan, ¿no? Para siempre, no me van a dejar mentir. Enrique García, saludos desde Florida. Saludos hasta Florida, mi buen Enrique. Y por ahí me gustaría, déjenme cruzo porque aquí traemos muchos coches encima. Ahí me gustaría, por ejemplo, las personas que ahorita están viendo este video y que radican en Estados Unidos y que digamos ya tiene rato que no vienen a Morelia. Obviamente el centro no cambia mucho, ¿eh? Porque es un centro histórico al cual no se le pueden hacer muchas modificaciones, pero estoy seguro que ustedes sí han de notar diferencias. Yo no las noto porque pues yo todos los días transito por el centro, pero estoy seguro que ustedes, no sé, es el simple hecho de decir, ay, en esa esquina, cuando yo andaba por ahí, estaba una tienda X. ¿Qué tanta diferencia le ven ustedes al centro histórico que, digamos, a ustedes se les quedó en su memoria, en el recuerdo, de cuando pues estuvieron acá en Morelia o vivieron acá? Nada más que el calor, la neta, sí está medio fuerte, ¿son, eh? Vamos a ver quién más se conectó. Eduardo Martínez, para ir a las micheladas donde fuiste tú y comer con Doña Chilo. ¡Ah, Pancho Villa! Sí, a los almuerzos Doña Chilo. Es que ahí es tempranito. Abren desde las 7 y como a las 2 de la tarde ya no hay nada. Pero ahorita ya nos estamos acercando a lo que es el templo de San José. Chequen, los que no lo conocen, ahorita van a ver por qué digo yo que es como una réplica más chiquita de la Catedral de Morelia. Porque pues este tiene también dos torres, digamos del mismo tamaño, pero ubicadas diferente. Chequen. Saludos, mi buen Diego López, saludos, carnal. Chequen, este es el templo de San José. De hecho, aquí hicimos un video hace como un año. Hicimos un video por aquí, ahí lo pueden encontrar aquí en YouTube, de las criptas. Hay unas criptas aquí en San José, están bonitas, la neta, están padres. Si nadie ha visto ese video, hace como un año fue que lo publicamos. Que de hecho, por ahí los del tour, porque para acceder a esas criptas tienes que pagar un tour. Son unos cuates que andan por ahí haciendo varo y traen como la concesionaria, ¿no? Traen la concesión. David Echeverría, saludos, amigo. Analondra Estrada, sí, de las criptas. Ah, tú sí lo viste, Analondra. Roberto Alvarado, saludos, mi buen James. ¿Vas a ir a la procesión del silencio mañana? Sí quiero ir. Incluso no sé si hacer un live o hacerles un video, digamos, editado de la procesión del silencio. Miren, este es el, pues mejor conocido como la plaza o el jardín de San José. Este ya fue remodelado no hace mucho, tendrá unos no más de 10 años, si no me equivoco, que lo remodelaron. Y déjenme les muestro el templo, la fachada del templo. Vamos a girar tantito, vean, este es el templo de San José, acá en la ciudad de Morelia. Saludos, mi buen Juan Alcón, carnal, saluditos hasta Zacapu, Mich. A ver cuándo nos vemos por allá, ya tenemos por ahí pendientito una visitadita. Luis Calderón Cetina, saludos. Paco Cortés, ¿dónde hiciste desmanes, mi James? Es aquí, es en este templo donde dicen los dueños de la catedral, que son las personas estas de los tours que traen como la concesión. Lo que no les gustó en ese video fue que yo dije que a mí se me hace muy caro lo que cobran, que es mucho lucro, pues básicamente para lo que te muestran, y eso no les gustó.
Enrique García dice, son los dueños de la catedral. Exacto. Déjenme girar cámara tantito para leer comentarios que siguen pendientes. Y ahorita nos vamos hacia acá atrás, hacia mis espaldas, para ir a ver el Templo del Carmen, que ahorita les voy a platicar una anécdota, porque yo le tengo, digamos, mucha estima, de cierta manera, al Templo del Carmen. Ahorita que estemos ahí, les voy a platicar, y les voy a platicar dos, tres anécdotas que me pasaron por ahí cuando era niño. Chuy Ramírez, saludos. Jessica Corona, hacen vivo, James, para poder ver a los que no podemos ir. Sí, de hecho tengo planeado, a ver, se las voy a platicar, la neta, porque ahorita estamos platicando acá en confianza y sin censura. Tengo planeado ir a grabar a la procesión del silencio, pero para cuando se están instalando ahí en la calzada de San Diego, como ir a grabar el antes y después ir a grabar, hacer otro live ya cuando, digamos, van en la procesión, ya cuando salen de catedral, porque ahí creo que se avientan una misa, ahí se entretienen mucho afuera de catedral, la procesión del silencio. Pero sí voy a hacer mañana, mínimo les hago un live de la procesión del silencio. Saludos, Juan Manuel Hernández. Mr. Rasta, saludos. ¿Andas cobrando la entrada, pillín? No, yo no. Me cobraron por entrar a las criptas, Mr. Rasta. Creo que ese video todavía no lo viste, pero fue de hace un año aproximadamente. Ansh General, saludos, saludos. Y por ahí a Gustri, Diablitos. Hola, bro, saludos. Dice el Rasta, ¿te recuerda tu chamba de antes? No. Sergio Esquivel dice, yo estudié en la prepa 2 a espaldas del templo. Sí, de hecho, aquí a espaldas del templo era lo que era el convento. Y actualmente sigue siendo la prepa 2, mi buen Sergio, ¿eh? Saluditos hasta Guadalajara. Charlie Paz, ¿le tienes cariño al templo, a la Plaza del Carmen, James? Es que, digamos que prácticamente mi niñez la viví ahí en el, pues digamos ahí, mi abuela vivía a espaldas de la Casa de la Cultura. Existen tres privadas, de hecho se llaman las privadas Mártires de Tacubaya. Entonces hagan de cuenta que mi abuela vivía atrás y pues mis papás trabajaban y mi abuela me cuidaba. Y pues yo me la pasaba ahí, la neta, de vago, adentro de la Casa de la Cultura. Yo me metí infinidad de veces a las criptas. De hecho, me cotorreaba con los vigilantes y estuve en el catecismo varios años ahí en el Templo del Carmen. Entonces, como que me trae muchos recuerdos ese templo, la neta. Pero, dice el Rasta, sí lo vi y me aventé el maratón. Pero vamos a seguir caminando rumbo a la Plaza del Carmen. A ver si están los de los, ¿cómo se? Los de los Judas. Me acuerdo que ahí era como el punto de reunión de todas las personas que vendían Judas. Vamos a ver qué rollo. ¿Qué, mi jefe? ¿Lo veo bien triste? ¿Andan bajas las ventas o qué? ¿Cómo anda la venta? ¿Pero ahorita se mejora, no, o qué? ¿Apenas empieza? Es jueves y mañana viernesito. No se me agüite, hombre. Ánimo, ahorita nos vemos. Chéquense cómo de aquí se alcanza a ver el atardecer. Allá al fondo, la neta. Y de allá de donde ven el atardecer hacia acá, hacia donde estamos nosotros, el templo de San José, la neta, tiene una vista muy padre, ¿eh? Miguel Ángel, ¿por qué nunca mandaste saludos al aguacate de los Yolis? Ah, Miguel, la neta no me acuerdo, pero le mandamos un saludo al aguacate de los Yolis. ¿O será que me están albureando? Es que luego cuando estoy grabando así en vivo y me comentan, créanme, la neta, que luego me han albureado. Y como uno va distraído acá caminando, leyendo comentarios, pues, ¿qué onda? ¿Qué sabe? Pues uno se distrae. ¿Si hay cruce por aquí, carnal, o está bien? Ah, chéquense. El poli ya me va a dar el cruce. Pero sí, cruzarme bueno por aquí, jefe, o me la estoy regando, la neta. Ah, no, me voy por allá. Ya déjame aviento. Gracias. Ahí está. Y como pueden ver, ya está oscureciendo, ya está anocheciendo. Me voy a cruzar porque en esta acera hay carros estacionados. Y pues voy a ir grabándole los carros, ¿no? El chiste es como que ustedes vayan viendo algo diferente a través de su pantalla. Y ahorita nos detenemos a leer los otros comentarios para no caernos. Pero chéquense, la neta,
los atardeceres acá en la ciudad de Morelia, a mí, ahora sí como dice la chaviza, la neta, me maman los atardeceres. Pero aquí vamos caminando hacia la plazuela del Carmen. Y luego de ahí subimos a Catedral. ¿Qué les parece? Vamos por ahí leyendo comentarios. A ver si no me caigo. Dice Miguel Ángel, nunca mandaste saludos al... Sí, al aguacate. La neta, carnal, una disculpa, les voy a ser honesto. Hay comentarios que luego en los videos de YouTube no me aparecen y los tengo que buscar en la aplicación de Creador Studio y ahí me aparecen unos nuevos y luego los tengo que buscar otros en YouTube. Siempre trato de responder todos los comentarios, pero hay un pero. Hay unas ciertas palabras que la plataforma las censura, aunque no son groserías, no sé por qué las censura. Y nunca me salen los comentarios, sino hasta muchos días después. Pero los primeros 2-3 días, el primer día cuando subo, publico el video, digamos las 24 horas, trato siempre de responderles en tiempo y forma. La neta, Déjenme detengo porque ya tengo varios comentarios. Saludos Giovanni Villa hasta Fresno, California, carnal. De hecho, ya quiero ir a conocer el gabacho, a ver si luego me encuentro allá con unos seguidores. Dice Mr. Rasta, está chido que hagas lives, hazlos más seguido. La neta, luego tengo temor, Rasta, de que la gente ande ocupada y no se conecten y voy a estar como güey hablando. Pero ahorita lo que veo es que vamos teniendo, pues, para 99 personas que están ahorita, la neta, me siento chido, agradecido con toda la banda, la neta, y gracias. Gracias a todos los que están ahorita regalándome su tiempo viendo este live por aquí caminando en las calles de la ciudad de Morelia. ¿Qué otro comentario tenemos? Miguel Ángel. Ay, no le entiendo. Le dije... Ah, dice Miguel Ángel que le dijo al Kiko. Ese pinche Kiko, Miguel. Mejor mándame a mí un mensajito, carnal, la neta. Porque lo que es el Kiko y el Enrique, híjole... La neta, son caso perdido, La neta. Delico, ¿cuándo vienes para Sinapécuaro? Acá hay buena comida. De hecho, me han invitado, aparte de ti, amigo, me han invitado como 4 personas más. Yo creo que la vamos a organizar para pasando la semana de Pascua. Pero que para ir toda la banda, ir el Paquito Piña, el Quique y el Kiko. Para hacer algo chido. Agua pura. Saluditos, mi buen Agua Pura. Flets, saludos desde Arlington, Texas. James, mándame un saludo a mi hijo Omar, que está viendo el video. Claro que sí, un saludo para tu hijo Omar hasta Texas. Déjenme cruzo. Aquí la gente es bien amable, la neta. Te dan el paso y todo el rollo. ¿Ya, señora? Dice AMD, Jenner. Vamos a voltear tanto cámara para leer los comentarios y ya proseguir a mostrarles la plaza. Que estoy viendo que aquí en la plaza, de hecho, déjenme, esta es la vista que les digo, miren, de la calle donde veníamos caminando. Ahí se alcanza, ahí se alcanza. Déjenme, se las muestro, la neta, porque esa vista sí vale la pena. Vean, la neta, tú subes por esta callecita que la neta esta sí no me acuerdo cómo se llama, pero tienes una vista bien chida, porque vean, ahí se ve el templo de San José. Y es como una réplica de la catedral, más o menos, la neta. Ahí está, y ahorita estamos en lo que es ya. ¡Ya anda! Aquí ya andas chocando, carnal. Hay un seguidor que por saludarme ya se andaba estampando atrás de otro coche. Pero nos quedamos en los comentarios. Aguántenme, ahorita vamos a ir leyendo todos. Ojalá y tengan tiempo, Nos quedamos en el saludo para Omar, el hijo de Fletch, hasta Texas. And General número 1, James, saludos desde Puerto Vallarta, donde dejaste el dragón del tortas. Le mandé mensaje al Kiko, pero ahorita anda muy mandilón con su mujer, no me pudo acompañar, ni modo. Luis Calderón, Cetina, gracias por dar a conocer nuestras tradiciones. No, gracias a ustedes por estar aquí viéndome, la neta.
porque si no estuvieran conectados, pues ya hubiera terminado el live, la neta. Y a El Torres 24, saludos, amigo. Miguel Ángel, soy el que le dije a Kiko lo de la catedral. Ah, el de que nos iban a demandar, los de la catedral, Miguel. A ver, recuérdame. Analondra Estrada, buena idea la que tienes para mañana. Si vieras de hacer más en vivo, yo siempre los miro. De hecho, aún traigo antojo de una venenosa. Oh, esas pinches venenosas están bien buenas, la neta. La neta. Miguel Ángel, pasa algún día al auditorio por un Jolly. A ver si el domingo les caigo al Audi, pero ¿en qué calle, carnal? Analondra Estrada, yo sí te miro, me gustan tus videos. Gracias, gracias. Agua pura, ahí te caigo al ratón. ¿Un mezcal o qué? Ahorita ya ando dejando el alcohol porque me descompone bien feo, Chucho Sánchez, saludos desde Uruapan. Saludos hasta Uruapan, mi buen Chucho. Eric N, saludos, mi James, desde Watsonville hasta California. Eric N, ¿sabes? Es que casi no se me da el inglés, carnal, pero saludos hasta Watsonville, California, carnal. Dice Mr. Rasta, si sí, veas Inapecuaro, pasas Estación Queréndaro por unas ranitas. De hecho, una vez fui a comer al mercado, nada más una vez, y está chido. Me imagino que va a haber un restaurante, pero yo caí al mercado ahí en Queréndaro y estaba chido, Dice Charlie Paz, ¿no llegaste a ver a las cariñosas cuando eras morro? ¿Cómo no? Ah, ahorita que hablan de las cariñosas, mira, les voy a contar la primera anécdota de dónde yo me acuerdo. Les digo que yo me la pasaba jugando aquí, que tendría como 7, 8 años y ya andaba pues por acá de vago, ¿no? Las cariñosas así donde se ponían, esa es una de las anécdotas que les dije que les iba a platicar. Bueno, me van preguntando. Hagan de cuenta que en aquel entonces, aquí casi no había cariñosas en esta zona. ¿Sí me entienden? Aquí no. En aquel entonces había puestos ambulantes y aquí había un puesto, a los que conocen no van a dejar mentir. Aquí más o menos, en esta zona, había un puesto grande, largo, de madera, muy largo, que vendían la neta puras chácharas, puras chácharas de esas cosas que no sirven. Y las cariñosas se ponían por aquí. Entonces, de repente llegaban allá por Benito Juárez los estatales, porque no existía la policía municipal, como hacer una redada. Entonces, todas las cariñosas corrían para acá, tas, 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 tas. Y allá había unas posadas y allá se metían las cariñosas en aquel entonces. Quien conoció ese entonces, y de hecho venían señores así como él, miren, como el señor de la gorra blanca, venían pues a comprar cariño, la neta. Y son los que pues luego andan comprando cariño hoy en día allá por la Soterraña. ¿En cuál comentario me quedé? Vamos a ver. Vamos a girar tanto la cámara. Ah, que la neta tengo un chingo de comentarios. Y sí los voy a leer todos, Déjenme recargo aquí tantito porque... Para leer rápidamente los comentarios... Dice Lechim Somar, ya hace falta una exploración paranormal, mi James. Tengo un video pendiente, hace 3 semanas que fuimos por ahí a Tarímbaro con Orlando. Nada más que lo voy a publicar la próxima semana. Es un video, fuimos a la hacienda de Guadalupe, ahí en Tarímbaro, y la neta nos sacaron un pedote, la neta. Se viene ese video, está chido, Yo les podría hacer, la neta, exploraciones urbanas de un terreno baldío así, pero me gusta traerles contenido a mis posibilidades, pero de poquita calidad, no traerles cualquier cosa, pues también para entretenerlos y que sigan apoyando el canal. Pero ya viene un video chido de exploración y ahorita ando como que traigo el pedo también de ir al Cerro del Quinceo. Para los que no conocen el Cerro del Quinceo, se cuenta que en la época de la revolución, entre revolución e independencia, por ahí pasaban mulas de carga repletas de monedas de oro. Y hay muchas leyendas, entonces también se cuenta que hay muchas cuevas. Y ahorita traigo como el pedo ese de que ando investigando porque quiero ir a buscar, pues a lo mejor una cueva. Ya sé que no voy a encontrar varo, pero ahorita traigo como ese pedo en mente. Y sí, se los voy a traer, los vamos a hacer algo chido, la neta. Y se los adelanto, la neta. No pasa nada si alguien me roba la idea y va y lo hace. Cada quien hace los videos como le guste, ¿no? Dejen ver dónde me quedé, porque luego me quedo hablando mucho en un comentario. Pero este live también lo hice para pues, estar charlando un rato, Me quedé aquí. Sleepy, el show, ¿cuánto por una gorra? No, la neta no las vendo, carnal. Pero si un día andas por el centro
mándame un mensajito ahí al Instagram y con mucho gusto te regalo una. Miguel Ángel, el peque de los mariscos no respeta el precio. ¿Qué onda, carnal? No respeta el precio de lo que tiene. A ver, cuéntame qué pedo, qué te cobró mal el peque y si le vamos a reclamar, la neta. Porque siempre que voy a un lugar les ratifico mucho que si son los precios y que si son las porciones, y todos me dicen que sí. Álamo Pinto, saludos mi James desde Lombok, California. Están chingones tus videos. Muchísimas gracias, Álamo Pinto. César Augusto Gutiérrez García, saludos desde Tacícuaro, mi James. A ver cuándo te das una vuelta a promocionar el templo de los años 1500. A ver, coméntame, ¿Tacícuaro es donde hacen los molcajetes, César? Si no me equivoco, ¿o ando equivocado? Miguel Ángel, Bere Loesa, saludos, James, siempre te veo. Muchísimas gracias, Bere Loesa. Dice Miguel Ángel, en la entrada principal, en la García Obeso, arre. El domingo por ahí nos vemos para chingarnos un yoli. Dice Big Jack, yo te descubrí a raíz de la reunión, pero la neta, un día me aventé un maratón de videos como 20 vi de jalón. Muchísimas gracias, mi buen Big. Sí, por ahí obtuve varios seguidores después de la reunión acá de YouTubers. Y igual agradezco a todos los que se han sumado a este canal. Reina Vázquez, mi James, yo con tus videos siempre se me antoja todo. Fíjense que la neta, ahorita que Reina toca este tema, hasta ahorita la neta no me ha tocado ir a un lugar donde la neta me sepa feo, y sé que algún día me va a tocar, y les voy a decir la neta, no les voy a mentir, pero afortunadamente todavía no se llega el día, pero claro que lo vamos a decir. En ver por qué se me mueven los comentarios. Dice Alberto Bar, saludos desde Los Ángeles, California, a ver cuándo grabas en mi lindo Uruapan. También queremos ir con el Kiko. De hecho, el Kiko es de Uruapan. El Kiko es de Uruapan y tenemos por ahí. Dice Juane Alcon, ¿a dónde llegaste ahorita? Ahorita estamos en la Plaza del Carmen, mi Juane Alcon. Andamos aquí en la Plaza del Carmen. Dice Elvira Borcho, saludos James desde Minnesota. Gracias por hacer este tour de mi querido Morelia. De hecho, lo dije al principio de este video, y este tour, la neta, va enfocado para toda la gente pues que ya no radica aquí en Morelia. Los morelianos que por alguna razón se tuvieron que ir al gabacho, pues para generar lana, ¿no? Y que luego son los que me dicen o me escriben, no manches, van como 4 veces que veo tu video de cuando compraste el patín y que me di el rol en el centro bien tempranito. Pues para todos ustedes va dedicado este video, para que más o menos vuelvan a recordar aquel Morelia, que el centro, pues yo digo que sigue más o menos igual, ¿verdad? Déjenme, ahorita voy a leer todos los comentarios, la neta no quiero dejar ninguno sin leer y seguimos caminando. Dejen ver dónde me quedé nada más. Esmeralda Sixto, saludos. Yael Torres, saludos mi James, mándame saludos a mi papá que es tu fan. Claro que sí, Yael Torres, un saludo para tu jefe y gracias por el apoyo a los dos. La neta, dice AMD, muy chingón tu contenido de tus videos, felicidades, saludos a toda la banda, gracias. Dice Juan Alcon, que exhibió el señor. La neta, sí viene a eso, la neta. Es que siempre se identifican bien fácil, güey, porque traen su lente negro y acá su chamarra y como que no quieren que se les vea el rostro, pero vienen a las cariñosas. Eduardo Ayala, Chihuate, saludos mi James, ¿qué hay para comer hoy en Morelia? Hoy casi no hay nada porque mucha gente sí guardó la vigilia y los negocios de comida de carne, la neta, lo que es jueves y viernes, pues se lo acostumbran como de vacaciones o dárselo a sus trabajadores, Dice Deico, ¿por qué ya no sale el Quique? Mucha gente me ha preguntado que por qué ya no sale el Quique, y no es que hayamos ver salido mal, sino que el Quique traía unos pedos, pero ya grabamos 2 videos con el Enrique y ya vienen unos videos, de hecho, no, ya grabamos 3 videos con el Enrique. Y ya, ojalá y ya salga más seguido el Quique. Eso ya depende de él, no depende tanto de mí. Dice Ayen, hola Ayen, saludos desde la Tenencia Morelos. Saludos hasta la Tenencia Morelos. Ayen, Paco Cortés, estaría chido que hicieras un live el sábado o domingo de los Toritos de Petate. Quiero hacer un video, pero editado, de los Toritos de Petate, sábado de Gloria. Ese voy a hacer un video, pero más editado, porque pienso hacer un recorrido por varias colonias
y grabar ciertos toritos y luego montarles aquí el video. Jesús Rojas, mi hermano, déjate venir para Uruapan City. Saludos, visita el tianguis artesanal más grande de Latinoamérica, Michoacán. Es una chingonería. Me creerás que no lo conozco, pero yo creo que sí alcanzo, ¿no? En estos días. ¿Hasta cuándo se va el tianguis? Paco Cortés dice que un like, sí. Dulce Guzmán, saludos, Dulce. Ay, hasta se me anda secando la boca. Dice Mr. Rasta, los molcajetes son San Nicolás Obispo, están cerca de Tacícuaro, perdón. Sí, sí, cierto. Ya me ubiqué, Mr. Rasta. Gracias, carnal, por siempre. Pues sí, no me agüito, la neta, que me digan que estoy mal en una cosa, al contrario. Salvador Morales, saludos, mi Jen, siempre presente en tus videos. Muchísimas gracias, Chava. Piolinek, ¿cuándo vas a hacer video con los trifásicos? Te soy honesto, nunca me han gustado. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ahí en Tatabasco, y la neta, nunca me gustaron los trifásicos, la neta. Pero habrá que darles la oportunidad, no hay por qué. Dice César Augusto Gutiérrez, es antes de Capula, mano izquierda, sí. El pueblo es de la orilla, sí, ya me ubiqué ahorita que el Rasta me rectificó, mi César, sí. Sí, voy a darme un volteón. Dice Miguel Ángel Solorio, saludos desde La Obrera, saludos hasta La Obrera. Cosmic Fugitive, muchas gracias, excelente trabajo, sigue así, Dios te bendiga, bro. Gracias a ustedes, la neta, gracias a ustedes, porque sin su apoyo, la neta, esto no sería nada. Dice Mien, andan las cosas algo pesadas en Morelia, ¿qué tal en el centro anda la gente? No, ayer unos comuneros de Arantepacua se pusieron acá violentos. Pero yo creo que la inseguridad está en todos lados, la neta, ¿eh? Está todo tranquilo. Dice Dulce Guzmán, James, mándale saludos a mi esposo, el Tole, siempre te vemos y se me antoja todo. El Tote, un saludo para el Tote. Y dile al Tote, Dulce, que te lleve pues a los taquitos, que no nomás se le antoje, sino que también te lleve. Alberto Bar, muy buenos videos, mi James, gracias por entretener una vez, conté en uno de tus videos cuántas veces dices, güey, la neta, es un pedo que traigo desde la primaria. De hecho, yo estudié en una primaria de monjas y siempre ese era el problema, que siempre me regañaban porque decía, güey. Entonces, la neta, a mis 36 años se me hace muy difícil evitarlo, que sí lo trato de evitar a veces. Bueno, sí lo trato, pues, pero la neta, es algo muy difícil, la neta, ¿eh? Dice Ana Londra Estrada, a lo mejor solo venderán el delicioso pan rosa que trae mitad gelatina de atole, habrá que ver. Chuy Ramírez, ¿para cuándo los tacos de buche? No hemos ido, carnal, pero ya traigo el plan de ir a los de buchecito. Miguel Ángel Solorio, ya que pase la cuaresma, lánzate a los tacos del pariente frente a la central de abastos. Nunca he ido, pero me han dicho que están buenos. Y llegamos hasta ahorita el último comentario para seguir caminando, de José Miguel A. Lánzate a los tacos al pastor en la Guadalupe Victoria, se llama La Esquina del Taco, te lo recomiendo. Saludos desde Florida y a la gente de Lagunillas. Un saludo para hasta Florida, mi buen José Miguel. Y sí, vamos a ir a los taquitos ahí. Cristian García, saludos, James. Mi esposo y yo hemos visitado algunos de los lugares que ha recomendado. Gracias. Qué bueno que les gusten los lugares, la neta. Qué bueno que les gusten. Hola. Ah, una seguidora. ¿De dónde eres? ¿De aquí de Morelia? Ah, gracias por el apoyo, ¿eh? Andamos haciendo live. Entonces, ay, sí, se me secó la boca. Vamos a caminar tantito y ahorita nos paramos a seguir leyendo comentarios. Miren, la neta, ya son poquitos los judas que venden aquí, pero yo me acuerdo hace unos 10 años, es que hace 10 años la neta que no venía como a estas tradiciones al centro. Había, la neta, déjenme ver si puedo prender el flashing. ¿Dónde se prende el flashing? Aquí está. Ahí para que les aluce poquito más. Vean, aquí tenemos más variedad de judas. De hecho, estos no son judas, pero muchos de ustedes las deben de conocer. Estas eran unas muñequitas con lo que antes jugaba la gente, pues que no tenía recursos. Esto era lo que le traían los reyes a las casas de muy bajos recursos. Una muñequita de papel, la neta. En aquel entonces, me imagino, periódico, papel, con engrudo. Chéquense, pero aquí hay los judas de todos tipos, colores y sabores. Vamos a ver cuánto cuestan aquí. ¿Cuánto cuestan los judas? Tengo desde la 25. ¿Cuál es el de 25, así, pa? Chiquito, mira. Ah, ese está. Este de la 25. ¿Ese vale 25 baros? O tengo este de la 40. Este está mamón, ¿eh? ¿Tiene una bolsita? Sí. A ver, véndame uno de estos chiquitos. ¿Con cuenta?
Sí. Vamos a comprar un Judas. Está mamón ese Judas, ¿eh? ¿Y el más caro que tiene cuánto cuesta? $3.50, que es el $3.50, que viene siendo este de aquí. Lo tengo en rojo y en negro. $3.50. Ah, oiga, ¿usted ya tiene años veniendo aquí a vender? Sí. Antes eran más gente, ¿no? Los que venían. ¿Y luego qué pasó? ¿Eh? A la señora, la que le explica, ya tiene más tiempo. Ah, o ya no quisieron vender. Ah, ¿allá también hay? Mire, le pago. Pues ya compramos nuestro Judas. Están desde los 25 pesos hasta los 350, ¿verdad? Desde los 25 hasta los 350, ¿eh? Chéquense. Dejen que me entreguen mi Judas. Nada más que sí, ocupo que me lo pongan en una bolsita. ¿Lo quieren una bolsita? Sí, no, es que como vengo grabando, pa. Si no, pues no voy a llegar sin Judas. Chéquense, hasta la barbita le ponen, ¿eh? Chéquense. Yo ya me compré mi Judas. Ahorita seguimos caminando, nomás dejen que me entreguen mi Judas mientras leemos acá algunos otros comentarios. Dice Edgariño, Donacimiento, las cariñosas de las soterrañas. Andamos lejos, pero igual si ahorita seguimos conectados, vamos a ir hasta allá. ¿Dónde están los likes? Hay más de 100 viendo el video y solo van pocos likes. Ah, es buen punto, sí, cierto, No había notado eso, pero solo tenemos 38 likes y 140 personas conectadas, pero no hay pedo, no me agüito. El chiste es acá cotorrear un rato con la banda. Creo que este es el live más largo que he hecho. Llevamos... No, todavía no, casi a principios de año hice uno como de una hora, pero yo creo que este sí va a durar más. Chéquense, y aquí pues ya como que han cambiado las cosas. Antes, o sea, ahorita ya es como más mercado orgánico, ¿no? Como que cada quien, es como las famosas mercaditas que andan de moda. Entonces aprovechan las fechas como para pues venir a vender sus productos, ¿no? Los diferentes uniones de comerciantes. Y chéquense, ahorita estamos llegando a lo... De hecho, esta puerta del templo, ahorita cuando me preguntaban de las cariñosas, esta puerta del templo del Carmen nunca la abrían porque la policía no se podía meter para acá dentro al atrio del templo. Entonces siempre se mantenía cerrada por el motivo de que pues, las cari no le corrieran acá. Había unas que sí le alcanzaban a dar la vuelta por la otra puerta que siempre está abierta, pero... Y esas no las torcían. Entonces, chéquense. Chéquense. Yo aquí en este atrio pasé, digamos, la mayor parte de mi infancia, la neta. Aquí en este atrio. De hecho, aquí estuve en el grupo número 7 de los Boy Scouts. Y lo que sí me acuerdo en aquel entonces, cuando yo tenía como 7, 8 años allá, la neta olía puros orines. Creo que ahorita ya rehabilitaron. Pero vamos a mostrarles este templo. Aquí no se ve tanta gente. Vamos a pasar. Les digo que sí hay bastante gente, pero aquí como que está más fluidito. Ahorita seguimos por ahí leyendo sus comentarios. Porque ahorita ya es de nochecito y no me quiero... No, ahorita mandamos los saludos y ahorita les leo todos los comentarios. De hecho, ustedes se han de acordar, no, ni yo me acuerdo en qué año fue, pero un día cayó un tormentón acá en la ciudad de Morelia y en este árbol que está aquí en el atrio de este templo del Carmen, cayó un rayo, un tremendo rayo, que vean, o sea, no sé cuántos años tenga el árbol, pero nada más chequen el tronco, las dimensiones que tiene. No le hizo absolutamente nada el rayo, nada, lo que es nada. Vamos a pasar al templo. Este está más fluidito. Voy a apagar aquí la luz. Ya no me la voy a llevar prendida, que adentro está muy oscuro. Y ahorita saliendo del templo leemos sus comentarios. Para los que se acaban de conectar, estamos ingresando a lo que es el templo del Carmen. Voy a guardar silencio, porque pues, por guardar respeto, ¿no? Las personas que están rezando.
De hecho, les tengo un video que apenas voy a descargar. El mi carnal. La neta. Pero se me subieron las copas y la neta ya no sé ni cómo terminó el video. Pero de que les voy a publicar algo, les voy a publicar algo de ese bodorrio. La neta, andaba yo más emocionado que el novio, imagínense. Pues este es el altar y yo me acuerdo que... Yo recuerdo cuando estaba pues morro, yo me la pasaba aquí adentro del templo. No creen que era monaguillo, ¿eh? La neta, veníamos a tirar el relajo. Pero acá está la sacristía y allá al fondo de la sacristía, está, pues digamos, lo que es la casa del padre. Y los que han entrado a la casa de la cultura, pues esto se conecta porque este era el templo y la casa de la cultura anteriormente era el convento. No me van a dejar mentir. Los que saben. Entonces, si subes a la planta alta de la casa de la cultura, puedes observar, digamos, el patio del padre. Pero vamos a pasar acá. Ahorita leemos sus comentarios allá afuera. Nomás aguántenme, vamos a salir. Vamos a salir y ahorita leamos sus comentarios. Aguántenme. Vamos a leer aquí sus comentarios. Déjenme ver dónde quedaron los comentarios de toda la banda. Porque no me aparecen, pero ahorita aquí los encontramos. Super shot en vivo, ahí está, nada más que necesito buscar un foquito para vernos, ¿no? Vamos a buscar un foquito para vernos, y ahí leemos comentarios y seguimos caminando rumbo a la catedral. Entonces, aquí hay un foquito. Esta puerta siempre se ha mantenido cerrada. Esta sí, siempre. La que sí ya abren es la otra por donde entramos, pero aquí vamos a leer de la manera más perfecta sus comentarios. Chéquense. Vamos, aquí estamos. Déjenme ver cómo andamos de batería. Nosotros traemos chida batería. A ver en cuál comentario nos quedamos. Denme un segundo, la neta. No se desesperen. Ahí voy a leer los comentarios y a mandar los saludos. Porque esa es la intención de este live. A ver, aquí estábamos. Aguántenme, estoy ubicando el último comentario. Déjenme recargo tantito porque está medio cansado traer el teléfono aquí. Ahí voy, aguántenme. Ahí voy. Ya casi llego. Aquí, agua pura dice, ¿qué pasó con la pandilla? ¿Ya les pegan agruras o qué? La neta, a la mayoría sí, la neta. Pero de vez en cuando van a ver salir a uno, van a otro y ojalá y pronto o más seguido salgamos los cuatro, la neta. Esperen, déjenme lo acomodo aquí. Dice Mr. Rasta, eres mi ídolo. Tú siempre haces videos diferentes e interesantes. Eso trato de hacerlo, Mr. Rasta. Eso trato de hacer, la neta, de hacer cosas diferentes y no hacer lo mismo y no copiarle mucho menos a ningún creador de contenido. Que luego la gente me pregunta, ¿has visto a fulano de tal creadores de contenido? Y la neta, créanme que no tengo el tiempo porque yo edito los videos, tengo un trabajo como todos ustedes. Y cuando no, pues estoy descansando un rato. Pero a eso no me da tiempo a veces, o a veces no me doy cuenta de las notas rojas en Morelia,
porque ando ocupado haciendo un video, editando o en la chamba. Dice William Sousa, hola mi James, hace poco pude recuperar la camioneta de mi jefe y me gustaría que el piña me la restaure. ¿Qué podrás ayudar con su contacto? Claro que sí, mi William Sousa. Si quieres, mándame un mensajito al Instagram o a las páginas de Facebook como James Ramírez y con mucho gusto te comparto el teléfono del piña, carnal. Osvaldo Salazar, saludos mi James desde Monterrey. Un saludazo, Osvaldo, hasta Monterrey. James, le puedes mandar un saludo, dice Valdés Kitsia, que si le puedo mandar un saludo a mi papá, te está viendo, se llama Rudy, siempre vamos a los lugares que recomiendas. Claro que sí, un saludo para Rudy, muchísimas gracias mi Rudy por el apoyo que me das, la neta, estoy bien agradecido con todos los que me apoyan, incluso con los 137 que están conectados, estoy bien agradecido. Yo pensé que íbamos a llegar como unos 40 y exagerando 50, pero andamos en 137, la neta es un buen número para un Jueves Santo, la neta, Dice Edgariño Don Nacimiento, un saludo para mi esposa Rosy, que ya quiere que haga el reto de la Moby Dick. Anímalo, Rosy. Saludos, Rosy, y anima al buen Edgariño. Yo le doy 1,500, pero si no pasa el reto, él nos va a invitar a desayunar con Kiko ahí a las tortas. Dice Chamarrocker, saludos James desde Chicago y saludos a los Reyes Michoacán. Claro que sí, un saludo hasta Chicago, Chamarrocker, y me imagino que a tu familia en los Reyes Michoacán. Dice David Polanco, saludos James Ramírez, qué chido video, muchísimas gracias. Ahorita estoy leyendo comentarios, pero ya casi nos vamos a ir a la catedral, digamos al mero corazón de la ciudad de Morelia. Por eso me voy un poquito rápido en los comentarios para que no se me desesperen, pero ahí vamos para allá, La intención es leerlos a todos y mandarles saludos a todos. Dice Mien, nunca había entrado al Templo del Carmen, ya lo conocí en este video. Y ahorita están tapadas los cuadros, las imágenes y todo. Luego les voy a hacer un video chido, la neta, de los templos del centro. Para los que no viven aquí, luego se los voy a hacer. Dice Lechín Solar, se está cortando mi James. Es que entramos al templo, pero a ver, coméntenme, creo que ahí ya está chido. Coméntenme, hagan paro. Gracias por el tour, dice Miguel Ángel Solorio, no, nada que agradecer. Dice Juan Arreola, saludos mi James desde Chicago, el blogger número uno de Morelia, eres tú, bro, saludos a Morelia. Gracias, carnal, la neta, los honores son los que ustedes me hacen, la neta, y esos comentarios son los que me motivan a seguir haciendo videos, la neta. Dice, ahí está conectado mi papá, el Don James, échale ganas, hijo, aquí andamos, Don James, apenas saliendo de la cruda del sábado, pero aquí andamos. Dice Indra Lara, James, somos los que casi chocamos por saludarte. Sí, es que me saludaron los de un coche hace ratito que íbamos entrando aquí al Carmen y casi chocaban por saludarme. Íbamos a la foto, pero ya no hubo tiempo. Alejandro, Inra, no hombre, gracias Alejandro, Inra, Alejandro e Indra, perdón. Muchísimas gracias. Por aquí siempre ando por aquí en el centro. Si no, mándenme un mensajito y nos tomamos la foto sin problema, Dice Tube Stream, ¿qué significa la visita de los siete templos, James? La neta, eso les iba a comentar ahorita que cuando les dije ya me voy a salir. Soy creyente, pero no me considero católico porque no me sé las tradiciones o lo que marca la Biblia o los protocolos. Les mentiría si les digo qué significan los siete templos, la neta, Dice Ever Cooper, saludos mi James, gracias por el en vivo. No, gracias a ustedes que siguen aquí escuchándome y viéndome. Dice el Aspi, el show, hubieras llevado a Kiko y al Kike a los templos para ver si saliera el demonio. De hecho, le mandé, estaba afuera de la casa del Kiko y le pregunté a su hija, ¿dónde está el Kiko? Me dijo, está con su vieja. Dije, háblale, dijo, pásate, pero no me quise pasar. Y le mandé mensaje y como pues, siempre él anda acá como raro en el mensaje, ahorita lo ponen no molestar para que no le vaya a caer la ley. Saludos, mi buen Rogelio Leal, hasta Tingambato, Michoacán. Dice Ubenlock 98, saludos de Pasadena, Texas. Mi esposa es de Morelia, qué bonita ciudad. Pues ojalá y vengas pronto a conocerla. La neta está bien chido Morelia, no porque yo sea de Morelia, pero creo que es de las ciudades más chidas de México. Dice Saman Rocker, ¿cómo anda el producto para caballero ahí en la catedral? ¿Producto para caballero? Dice Elvis Bijorgo, James, después de Catedral baja a la Plaza de San Francisco. Sí, ahorita me voy a ir leyendo rápido los comentarios y nos vamos a Catedral, bajamos por San Francisco y finalizamos en Capuchinas, ¿qué les parece? Dice Jaime García de Alba, tocallito, ni creas que se te va a salir el chamuco. No, yo sé que no, pero les quería hacer este recorrido, la neta.
Andric Ramírez. Saludos, mi buen Andric Ramírez. Saluditos, carnal. Dice Maripaz Rangel Acosta. James, saludos. Siempre te vemos con mi esposo y mi hijo. Muchísimas gracias, Maripaz. Salúdame a tu esposo y a tu hijo. Un abrazo para los tres. Dice Julián Gómez. Saludos desde Hidalgo. ¿Hidalgo? Va a ser en el Gabacho. Saludos hasta Hidalgo. Juan Julián Gómez. Dice, Ant General, pues ya que te están invitando, déjate caer a Puerto Vallarta. Ay, esa invitación no la vi. Esa invitación de Puerto Vallarta no la vi. Ese no la vi. A ver, vuélvanme a la mandar, no sean gachos. Dice Paco Cortés, saludos, mi gente. Los dejo ahora. Me dispongo a salir con la familia. Visita de los siete templos. No, la neta, gracias a los que se mantienen cinco, hasta un minuto. Gracias, gracias. Dice Neto Guillo, saludos para mi esposa Ana, saludos para tu esposa Ala. Dice Mien, me gustan mucho los videos, voy a tratar de ir a alguna de tus recomendaciones. Se ve que están muy bien en tus videos. La neta, hasta ahorita vamos bien en las recomendaciones, creo yo. Dice Mr. Rasta, creo que debes un reto de alitas, no me acuerdo bien, pero algo debes. Me hicieron un reto los de mezcalitas, pero mucha gente se ha quejado de que ha ido y los han tratado mal. Y dije, no, ya no voy a regresar, la neta. Dice Mario García, buenos videos, solo antojas, me estoy chingando una torta de bacalao. No, esas no están chidas, carnal, mejor una de milanesa. Juan Luis Cervantes, órale, mi Jen, saludos desde la Tenencia Morelos, saludos hasta Tenencia Morelos, mi buen Juan Luis. Manuel Campos, ya están transmitiendo bien, gracias, gracias. Ya se escucha bien, dice Cosmit, muchísimas gracias. Dice Jaime García de Alba, el motivo de los siete templos simboliza el acompañamiento de los fieles a Jesús en cada uno de sus recorridos desde el Jueves Santo hasta la crucifixión. Ah, muchísimas gracias, la neta no me la sabía, ¿para qué les miento? Dice Eduardo Ayala, Chihuahua, te hace falta un video en los jaripeos que siempre hay en Morelia. Fíjense que sí he querido ir, pero la neta no conozco a alguien que me dé las facilidades de hacer un video chido en los jaripeos, porque yo pudiera ir, comprar mi boleto, pero yo quiero hacerles un contenido más exclusivo, un poquito más intenso de cómo, en qué consiste, cómo es, cómo se lleva a cabo. Sí lo he pensado, pero ocupo contactar a alguien de los jaripeos que me dé las facilidades para grabar chido, la neta. Andric Ramírez, hay mucha gente por ahí, es que vamos en camino. Todo el centro, la neta, es un desmadre de gente. Es un desmadre de gente. Mejor ni se vengan en carro, la neta, Dice Enrique Navarro, saludos desde Celaya, Guanajuato. ¿Cuándo vienes a hacer un video? Sí, es que quiero ir a todos lados, pero luego lo que falta es dinero. Pero sí quiero ir. Saludos, mi XO, saludos. Dice Agua Pura, que el séptimo templo que visites hoy sea el de Santa María y te vas en tu patín. El de Santa María no sube. No sube. Antonio Rojas González, saludos desde Marabatío. A ver qué día te echas una vuelta por acá. Yo me acuerdo que cuando estaba morro iba a Marabatío con mi jefe y había unas tortas, había como un mercado, un tianguis. Íbamos los viernes y nos echábamos unas tortas que estaban chidas a la plancha. Dice David Polanco, se me olvidó preguntarte, ¿harás mañana video de la procesión del silencio? Sí, la intención es que sí. Dice Yaquita, hola, ¿qué lugar de Morelia recomiendas para pasear? Depende como de qué quieras hacer, Yaquita. A ver como de qué traes ganas y sí te lo recomiendo. Michoacán, saludos desde Oregón. Haz un video de Paracho. También quiero ir a Paracho, a lo de la guitarra y todo ese rollo. Dice Josmar, saludos, muy bonito Morelia. Apenas estuve de visita en mi esposa, es de Huetamo. Pero fuimos de visita, muy bonito el centro, por el parque, la catedral. ¿Tú qué vienes ahí? ¿Qué tal está la seguridad? Créeme que la neta está más difícil Huetamo en cuestión de seguridad que Morelia, la neta, mi Josmar, Miguel Ángel Osorio, mándame saludos a mi hermana Lilia, también te sigue, claro que sí, Miguel, un saludo para tu hermana Lilia, Miguel, de su amigo el James. Dice Mr. Rasta, mejor ve un jaripeo en los pueblitos, están más chidos en quinceo una vez, eso sí es cierto, en los pueblos no hay ley. Dice Slappy el show, enseña el Judas que compraste, ahorita se los muestro. Dice Eduardo Martínez, ya regresé. Gracias, mi buen Lalo Martínez. Jorge Alonso León, saludos, mi James. El otro día te vi saliendo de tu casa en Sindurio y te iba a pedir un saludo. Cuando ustedes, vamos a seguir caminando. Llegamos hasta el último comentario de Jorge Alonso León. Ay, déjenme, porque traigo la boca en seca. Cuando ustedes, la neta, me vean, es mucha gente luego me manda un mensaje. Te vi y te iba a saludar. Y me dio pena, la neta, pena, ¿por qué, la neta? Ustedes grítenme, o manden ahí, ese James, y con muchísimo gusto ahí echamos una cotorreada rápida, igual también para no quitarles mucho su tiempo,
Pero ustedes échenme un grito, no pasa absolutamente nada. Ahorita ya vamos saliendo aquí de lo que es el atrio del templo de El Carmen. Vamos a subir por la calle de Benito Juárez para topar con Catedral. Ahí damos un rol en las plazas. Nos vamos a San Francisco y bajamos a Capuchinas. Y por ahí vamos finalizando el video. ¿Qué les parece? Más que... Vamos por aquí abajo. Ay, no. De hecho, yo creo que va a haber encendido de Catedral. Va a haber un encendido. No, pero ese lo hacen ya como a las 9. Más que vengo por debajo de la banqueta. Ya déjenme incorporo aquí a la banqueta. Ahí vamos. Ay, güey. La neta. Ando bien seco de la boca. Pero vamos a seguir el recorrido. Deja ver si este carnal ya me dejó pasar. Pero aquí vamos. Chequen, ahorita la catedral está apagada. Yo creo que estoy casi seguro que va a haber un encendido especial de catedral. Pero ya como a las 8:45, que es la hora que encienden la catedral regularmente los días sábados. Vamos leyendo ahí los comentarios, porque pues ahorita no hay mucho que ver. Nada más que nos vamos a ir despacito. Chíquense, vamos a... Les voy a girar cámara para que ustedes vayan viendo de frente la ciudad. Y ahí vamos leyendo comentarios al pasito. Dice María Lolis, a Marabatío puedes ir a comer muchas cosas todos los días y esas tortas debieron ser las de frente a la iglesia. La neta, no me acuerdo, María. No me acuerdo. Estaba bien mocoso, la neta, no me acuerdo. Pero estaban chidos, eso sí me acuerdo. Dice Cori Esmo, hola, ¿para cuándo un video del magnate del menudo? El magnate del menudo. Saludos a Claudio, un super fan. Un saludo a Claudio, gracias por el apoyo, Claudio. Y Cori, fíjate que ese menudo no es malo, no es malo. Es el menudo que está aquí en la esquina, en la calle Eduardo Ruiz, contra esquina de lo que es hoy Policía Municipal Morelia. Ese menudo no es malo, hay que ir. Dice Mr. Rasta, qué chido que no caigas en el amarillismo. Me molesta que los propios morelianos y michoacanos son los que peor hablan y hacen drama. La neta, yo siempre trato de decir lo que yo pienso, lo que yo considero, mi rasta. La neta, De hecho, hoy fui en la mañana, prácticamente bien, vengo llegando de Janitzio. Fui a Janitzio en la mañana. Y hubo dos, tres cuestiones que no me gustó de la gente de Janitzio. Tenía muchos años que no iba a Janitzio. Hice un blog, digamos un blog tipo familiar, y la neta hubo dos, tres cosas que hasta ustedes van a decir, este güey cómo se queja, pero yo digo lo que pienso, güey, a lo que es mi experiencia. De hecho, este que ven aquí en pantalla es el Palacio de Gobierno, donde trabaja el señor gobernador del estado de Michoacán, el tío Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya. Se ve mamón con esas lucecitas que le pusieron así como de Semana Santa. Se ve chido, se ve mamón. Vamos a ver qué otro comentario tenemos. Eduardo Martínez. Hey, Jens, cada que voy a Morelia salgo bien cansado. Hasta en la noche me dan calambres de tanto caminar. Sí, la neta. Es que, bueno, depende, pero... Sí, Morelia, el centro es para venir a caminar, a disfrutarlo, Si quieres venir al centro y no eres de aquí y vienes en carro, la neta, deja el carro en un estacionamiento y tienes que disfrutar caminando. Dice Diego. Jens, ¿alguna vez has ido a Mariscos El Chac? El Chac, son los que están en la aventura. Fui cuando estaban en la calle, carnal. Era un negocio bien chiquito. Ahorita ya se han cambiado a dos negocios. Dice la gente que ya no saben igual, pero tiene mucho que no voy. Te estoy hablando de hace años. Dice Jaime García de Alba. Cuando puedas, realiza un video de las tortas de la Copa de Oro. Ya están históricas esas tortas. Sí, de hecho, Jaime, acabamos de pasar las tortas. La Copa de Oro, están en aquella esquina, por ahí veníamos caminando ahorita,
allá estaban las tortas de la Copa de Oro, que es sobre Benito Juárez y Santiago Tapia. Ahí están las tortas de la Torta de Oro. Pero te voy a hacer, fíjate que como que alguien o los familiares de los antiguos dueños, el hijo, no sé, como que agarró el negocio y son unas tortas que ya son de pura zanahoria, carnal. O sea, el bolillo sí sigue siendo el mismo, pero ya son como de pura zanahoria, ¿eh? Ya no rifan como antes, como cuando eran la Torta de Oro antes de que la remodelaran, porque ya hasta tienen sucursales. Seguimos. A ver, me quedé con... Ah, dice mi papá, las famosas tortas de la Puercota. Está el puesto pegado a la reja del atrio del templo en Marabatío, ven. Si me... ¿Cuántos años tendría Don James cuando íbamos los viernes, pues, según a trabajar? ¿Cuántos años tendría yo? ¿Qué, unos 8 o 9? Dice Mr. Rasta, me refería más a temas de seguridad, se la pasan diciendo que si estás en Morelia o Michoacán, te... Ah, no, eso la neta es donde quiera, Mr. Rasta, ¿eh? La inseguridad, me queda claro que donde quiera se da, y sí, como tú bien dices, no hay que ser amarillistas, la neta, hay que decir lo que es, y la inseguridad existe en todos lados, la neta. Dice Neto Guillo, te invito a que vayas a los tacos de buche de la China antes de llegar a la... Se cortó el comentario. Dice Tube Stream, nomás de noche se ve bien el Palacio de Gobierno de noche. En el día se... Sí, la neta. De hecho, aquí se ven cómo está vandalizado. Déjenme, les pongo el flashing para que vean. Para que vean que no me lo invento. Pero aquí está. De hecho, cuando entró este gobierno, lo despintaron todas las paredes. Pero luego, pues no sé quiénes, ¿va? Para no entrar en conflicto. No sé quiénes fueron los que... Hubo una marcha. Y... ¿cómo era? Hubo una marcha y volvieron a pintar. Y la neta, pues ya no tiene... Ya no tiene chiste que lo vuelvan a despintar, ¿vean? La neta, sí se ve bien feo. ¿Vean? Está todo vandalizado. Como bien dijo por aquí el comentario. La neta, se ve muy feo de día. La neta, ¿eh? Ahí está, tuvo, es razón lo que tuvo Tube Stream, se ve muy mal. Dice Manuel Campos, las tortas de la Copa de Oro ya no están buenas. Coincido totalmente contigo, Manuel Campos, ya son como de, son como las del mago, la neta. Ya nomás les quedó la fama. Y pues, ahorita estamos exactamente frente a nuestra majestuosísima catedral que está apagada. Yo creo que sí, va a haber, no creo que vaya a haber encendido, no veo los cohetes. Me imagino que está apagada también por los temas del Jueves Santo y todo ese rollo. Vamos a ver qué otros comentarios me quedé. Ah, el buche Neto Guillo. Sí, ese buche sí lo llegué a probar ahí en la mera vía del tren, ¿no? Sí, sí, sí estaba bueno. Sí le vamos a caer. No me acordaba de ese buche. Dice Josmar 219, de hecho te preguntaba por seguridad porque se habla de mucha inseguridad por allá, pero en realidad se miraba muy tranquilo. Yo resido en USA y siempre quise visitar Morelia. No, la neta, no hay nada de inseguridad. Es como todo, la inseguridad. Cuando te toca, y cuando no, aunque te pongas, la neta, ¿eh? Y eso pasa en todos lados. Dice Vero Loesa, yo te paso el contacto de los Jaripros por inbox. Excelente, mi Vere, me parece bien. Ilse Calderón, saludos, amiga. Saludos, Ilse Calderón. Agua pura, a ver si un día te rifas para hacer un video en los tacos de muerte lenta de 5x20 allá por el metro Pantitlán, Ciudad de México. Sí, la neta, antes iba seguido a la Ciudad de México, pero ahora no se me ha dado la oportunidad, pero sí traigo ganas de ir a grabar dos, tres cosas por allá. Dice Laila Yamil Hernández Bussi, hola, muy buenas tus recomendaciones, ojalá vayas a Mariscos del Mar en la Chapultepec Sur. No los ubico, pero los vamos a investigar. Dice JCB
JCV. Saludos, mi James. Saludos, carnal. Ahí está, dice mi papá que tenía como 8 años de las tortas, pero sí me acuerdo que íbamos a las tortas. Pedro Martínez, saludos, James. Buen video el de las torres, tortas del mar. Esas tortas, la neta, hasta ahorita, digamos que son las más chidas que conozco aquí en Morelia, ¿eh? Y no me pagan, todos saben que yo pago los consumos. No me pagan nada por ir a hacer los videos. De hecho, no saben ni cuándo voy a ir. Diego, James, para ti, ¿cuáles son los mejores tacos de pastor en Morelia? Fíjate que si hablamos, Diego, de tacos de pastor, carnal, hay varias especialidades. O sea, son muy variables. No son así como que casi todos sepan igual y cambien, no. Es de diferente como andes del estado de ánimo, si andas crudo, si traes hambre. No, ahí sí, la neta te mentiría si ahorita te digo cuáles son los mejores, porque hay varios tacos de pastor que me gustan, pero como para diferentes ocasiones. Dice Cristian Ricardo Patiño Soto, saludos, muestra más videos de negocios de comida, he ido a varios de los que has enseñado. Sí, de hecho trato de subir un video de comida y otro, digamos, de cualquier otra cosa, pero a la semana estoy subiendo uno de comida y otro de cualquier otro tema, porque tampoco los quiero engorrar mucho en puros videos de comida, la neta, ¿eh? Dice Cori Esmo, unos buenos tacos de buche del Burro Sabio, también esos los recomiendan mucho, Cori, los del Burro Sabio, también dicen que son muy buenos. Dice Román Cezán, saludos desde Tacámbaro, saludos, Román. Dice Josmar, caminar por esas calles empedradas, tanto calles como casas, un montón de monumentos recorriendo, visitar zoológico, también me tocó el encendido de la catedral, muy bonito, igual la verdad, y me gustó. Qué bueno, mi Josmar 219, que te gustó. Dice Eduardo Ayala, Chihuahua, ¿por qué el lado de la vía del tren se pone el del buche? Si vas bajando del templo de San José, del lado derecho, antes de pasar la vía, si no me equivoco, Lalo, ahí está el buche. Edgariño de Nacimiento, dense un tour a Villas del Pedregal en la noche, hay buena gastronomía callejera. ¿Qué recomiendas, mi buen Edgariño? Nada más en campaña política he ido a Villas del Pedregal. Dice Ubenloch 98, las únicas tortas que he probado en Morelia son el Mago, son buenas. Vea, cuando vuelvas a Morelia, Ubenloch, no te digo que son malas las tortas del Mago, pero cuando vuelvas a regresar a Morelia, vea las tortas del mar y pídete una de milanesa y me vas a dar toda la razón. La neta, vamos a seguir a caminar acá por la plaza, ahorita que ya no tenemos comentarios, para mostrarles el centro, ¿no? Ahorita ya estamos aquí en lo que es el mero corazón de la ciudad de Morelia. De hecho, ahorita aquí en Morelia el clima es bien raro, ¿eh? Hace ratito hacía calor, ahorita ya está refrescando. La neta, ¿eh? Es muy raro el clima. Muy rarísimo. Ahorita estamos caminando en lo que es la avenida Madero. De hecho, alguien hoy me preguntaba en el video de las tortas del mar que si el Hotel Virrey de Mendoza, que el Hotel Virrey de Mendoza ese, ahí donde estoy señalando mi dedo, digamos que era uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, pero por dentro, el lobby sí lo remodelaron varias veces, pero las habitaciones estaban X, estaban feitas, pero era el hotel más caro de la ciudad de Morelia en el centro, porque ahí se llegaron a hospedar, digamos, varios artistas, de ahí llegaron a hacer el programa aquí en este, donde ven esos tres arquitos, esa es una habitación, ahí llegaron a hacer varios programas de televisión en vivo, el de Patti Chapoy, el de Televisa de Hoy, esas cosas, entonces como que eso le dio, digamos, el renombre, cuando es el festival de cine. También ahí se hospedaban pues actores acá como de grande talla, ¿no? Y eso le daba como pues un plus, ¿no? El decir, pues aquí se hospedó fulano de tal, pero ese hotel ya tiene como 3 años en huelga. Están en huelga por ahí los del sindicato. Y también hubo antes de que se fueran a huelga, casualmente en un festival de cine, se metieron a robarle a unos actores computadoras y todo eso. Y pues también como que le quitó prestigio al Hotel Virrey de Mendoza, porque me acuerdo que alguien me preguntaba que si seguía en huelga, y sí, pues todavía siguen en huelga. Vamos a leer ahorita otros comentarios, los que tengamos, y les parece si bajamos por este andador para bajar aquí a
por la cerrada de San Agustín y por ahí le damos a San Francisco y bajamos a Capuchinas y pues por ahí vamos finalizando el video, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a, déjenme ver en cuál comentario me quedé. Dice Ilse Calderón, James, hay mucho movimiento el día de hoy en el centro, ¿ya cenaste algo? La neta, comí tardezón, Ilse, me comí un pollito embarazado allá por Tiripetío. Un cuate abrió unos pollos embarazados, estaban muy ricos, ¿eh? Luego le vamos a recomendar esos pollitos. Dice Cristian Ricardo Patiño Soto, deberías de ir a los tacos Reina en la calle Sonora, en la colonia Isaac Arriaga, a la vuelta del Hospital San Miguel, por donde están los de Tepic Birria. Ah, pero ¿de qué son, Cristian? A ver, recomiéndame de qué son y a qué horas abren y qué días. Dice Yosmar 219, les recomiendo los gazpachos, algo así se llaman, creo muy sabroso. La neta, aunque el Mr. Rasta está viendo el video y el Mr. Rasta no le gustan, pero a mí los gazpachos que más me gustan son los del Güero de la Merced. A mí, ¿eh? O sea, yo si tengo antojo de un gazpacho, voy al Güero de la Merced. A muchos les gustan los de la Cerrada de San Agustín, que la Cerrada de San Agustín está acá, pero esos no me gustan porque preparan como 60 gazpachos y pues ahí como que el ácido del limón y todo eso, pues ya lo va fermentando y ya no saben igual. Y en el Güero, pues te los preparan acá al momento. Dice Antonio Quiroz, tacos de buche rico son los que están en la esquina de calle, de la calle donde están los tacos de barbacoa Martín Contreras sobre la Madero. Esos nunca los había escuchado. Dogan, cuando ocupen taquizas, las taquizas Juanita, muy recomendadas, diferentes carnes. ¿Dónde están tacos Juanita o son puras taquizas, carnal? María Cristina Solís, saluda a mi esposo Raimundo, yo soy de Tijuana, pero él es de Morelia. Claro que sí, un saludo para Raimundo hasta Tijuana, María Cristina Solís. Dice Tubet Stream, tortas y tostadas de la Zararacua llegando a Cuautla sobre Avenida Madero, recomendadas, mi James. Sí, de hecho, mi papá creo que está viendo este video en este momento y esas tortas le gustaban un chingo a mi jefe, las tostadas y las tortas. Pero de unos años para acá, neta que no, esas tortas están por allá, como a 3 cuadras de aquí, la Zararacua, acá de este lado. Ahí siguen, nada más que ya se cambiaron un local antes de llegar a Cuautla. Pero la neta, no están buenas ya, ya no rifan, ¿eh? No, sigue atendiendo el mismo señor, no sé qué le pasó, bajó la calidad, bajó el producto, pero ya no rifan, ¿eh? Alguien también me lo comentó hoy en las tortas del mar y la neta, le dije lo mismo, la neta ya tiene años que no rifan, la neta. Para mi gusto, Tuber Stream, los gustos son diferentes. La neta, no te vayas a ofender, carnal. Dice Mr. Rasta. Vamos a voltear tantito cámara para leer los otros comentarios. Para vernos, ¿no? Tantito. Dice Mr. Rasta. Muchos se quedaron con la nostalgia de negocios antiguos, pero está chido que muestres a nuevos negocios. La verdad, están de mejor calidad. Bueno, eso sí tienes también. También razón, Rasta, aunque luego me gusta ir también a negocios así como de renombre, pues como por el decir, porque a lo mejor ese señor ya mañana no va a estar y pues para que quede el recuerdo, la neta. Dice Cori Esmo, las hamburguesas del lado de Sambors también están ricas, están pasables, sí, no están malas y tienen varias especialidades. Dice Cristian Ricardo Patiño Soto, te recomiendo Mariscos El Sami en Calzada del Panteón. Hubo un tiempo que eran muy buenos, luego la neta no sé qué les pasó. Dice Chino de Morelia, se ve mucho turismo, qué bueno que haya seguridad. Aquí en el centro, en esta zona, la neta, miren, vamos a hacer un giro. Aquí siempre hay seguridad, ¿no? De hecho, esta parte de estas 2 cuadras, entre semanas siempre la comanda gobierno del estado y a sus alrededores la policía municipal. Pero aquí siempre hay seguridad en el centro y aún así llegan a suceder cosas anormales. Ah, miren, ya están prendiendo la catedral. Déjenme la giro para que vean. Y mientras les vamos leyendo los comentarios, vamos a movernos tantito para que, no sé por qué la prendieron hasta ahorita. Yo creo que había una misa, no sé la verdad, pero mientras termino de leer los comentarios, ustedes ahí se van chutando la catedral. Miren, ahí ya le prendieron de sopetón. Ahí se ve, creo que ahí se ve bien. Dice Slappy el Show.
Entra pues a los templos, ¿por qué no entras a catedral? La neta está hasta la madre, carnal. Y hay que hacer fila y la neta no soy tan católico. La neta, ¿para qué le hacemos a lo que no? La neta, por eso no entro. Mejor les caminamos y les voy mostrando el centro, la neta. Dice Roberto Color, hola amigo. Roberto Color, no sé si sea el hijo de Kiko o el Kiko ya tiene... Pero hola Roberto Color. Mr. Rasta dice aclarando, nunca dije que no me gustaran, solo que me caen mal por mentirosos. Dice que ellos los inventaron y es mentira. Sí, de hecho mucha gente ya me hizo esa aclaración, Mr. Rasta. Pero ya sabes cómo soy, güey. Es para meterle un poquito más de power al light. Dice David Polanco, ¿cómo con la boca seca, Millens? Pues una chelita o una... No, aguas donde te agarre la policía municipal con una cerveza destapada aquí en el centro. Te hacen un showzote que pa' qué les cuento, Dice Mr. Rasta, claro que no son de los mejores gazpachos de Morelia, pero eso no les quita lo mentirosos. Dogan, puras taquizas, Millens, costos muy accesibles, taquizas, Juanita. Mándame luego un inbox ahí para aventarle una historia a Juanita que se dé a conocer ahí en el Instagram. Miguel Ángel Solorio, las tortas de la fragua muy chidas, la neta sí, las tortas de la fragua, pero a mí me gustó la torta seca. Una torta seca con bolillo de leña, papá, y no están caras, no están caras. Papel MX, las de las leyendas de vestido verde, es mi prima. Ah, creo que ya se movió. Ahorita la buscamos a la prima. Vázquez Jimmy, las quesadillas de Juanita por el Venus están sabrosas. A ver, pásame la dirección. Ando en busca de unas quesadillas. Paco Hertz, saludos hasta Mexicali, carnal. Mane Guzmán, te recomiendo mucho Mariscos Chichos. Están en Abastos, esquina del Lago de Chapala, en la Aventura Puente. Chichos. Mauricio Folquer Montoya, muchísimas gracias por tu aportación. Saludos, James. Hace un año empecé a ver tus videos y son bastante buenos. Me gusta la variedad de tu contenido. Sigue así. Saludos de aquí de Morelia. Muchísimas gracias, Mauricio Folker Montoya, por tu aportación. Y claro que mientras ustedes me sigan apoyando, y no económicamente, sino con sus likes, sus buenos comentarios, eso motiva para seguir haciendo más videos, La neta, gracias. Dice Cristian Ricardo Patiño Soto, los tacos Reina Mi James, descansa nada más los días miércoles. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espérenme que me saludó por ahí un seguidor y ya no supe dónde quedé. Pero ya casi le caminamos, Ya casi le caminamos. Dicen los tacos Reina Mi James, descansa nada más los miércoles, todos los demás días abren de 8 a 11 p.m. Los que pidas está delicioso, pero en especial los volcanes y quesadillas con cebollitas asadas. Habrá que ir a taquitos. Reina Eduardo Ayala, Chihuahua. ¿Y qué tal las leyendas? Veo gente vestida del siglo XVIII ahí en el centro. ¿Cuánto cobran? La neta, vamos a ver si le podemos preguntar unas morras y a ver si nos quieren dar la información. Ahorita le preguntamos. Miguel Ángel Solorio, un buen buche, el de Bucareli en contraesquina de la paletería La Michoacana. Ah, ese también. Luego por ahí es donde come el piña. Me han dicho que por ahí lo han visto. El Alep, saludos desde Morelia. Dogan, RM James, Papel MX, se va a guardar el en vivo. Sí, el en vivo va a quedar guardado. Dice Cori Esmo, unas quesadillas de Doña Agus. Doña Agus son las del mercado de San Juan, si no me equivoco, Cori. Hilari AA, mi James, también te recomiendo los tacos de Reina La Sonora, pero atienden con cara de pedo, como los de la Chepina, me imagino. Dice Mr. Rasta, haznos una serie cantinera en lugar de la visita de los siete templos. Fíjense que, de hecho, yo sé que ahí en la colonia obrera todo. Amiga, ¿cuánto cobran las leyendas? Me están preguntando. 170 pesos. Oye, ¿pero en qué consiste? Platícanos. Bueno, nosotros somos... A ver, amigo, acá para... El día de hoy tenemos la función que es a las 9 en punto. Iniciamos en la puerta principal de Catedral. A las 9 en Catedral. Así. ¿150? 70. Ah, 170. ¿Incluye sándwich? Oye, amiga, ¿y las leyendas dónde las dan el recorrido? En una casona que está justamente 3 cuadras hacia abajo, sí, 3 cuadras hacia abajo. Nos vemos a las 9 en punto en la puerta principal. ¿Tres cuadras hacia abajo de dónde? De aquí de la madera, 3 cuadras hacia abajo. Sí, en Aldama. ¿Ahí son todas las leyendas en esa casa? Sí, son actuadas, cuentan con luz, sonido y efectos, y todo de una manera muy profesional. Ah, ok. Gracias, Sí, de nada.
Ahí está, amigos, 170. Las leyendas son en una casona. Las leyendas son en una casona y pues eso no está chido, ¿eh? Porque yo me acuerdo que en algún momento, hace varios años, cuando empezó ese rollo de las leyendas, arre, carnal. Aquí están, miren, por si alguien quiere ir a las leyendas. Ahí está el código QR, nada más que se mueve. Ahí está. Por si alguien quiere ir a las leyendas. Leyendas de la Catedral de Morelia. Ahí está un vato acá dándole un beso a una morra. A las 9 afuera de Catedral. Y acá viene, aquí es la casa donde hacen las leyendas. Aldama 452, Centro Histórico. Yo me acuerdo que cuando empezó ese rollo de las leyendas, ese rollo lo hacían en la Casa de la Cultura, luego te llevaban a la clásica leyenda de la mano ahí en la calzada de San Diego, y luego te llevaban al bosque y no me acuerdo dónde más, y ahí concluía el rollo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a San Francisco? Vamos a San Francisco, pero me voy a ir por aquí porque allá la neta hay puros puestos ambulantes, y ya ahorita que baje allá por los portales, pues ya como que no va a haber mucho movimiento. Mejor bajamos por la Plaza Melchor Ocampo. ¿Qué les parece? Por allá bajamos. Y ahorita por ahí volvemos a detenernos a leer los comentarios. ¿Qué les parece? Mientras les dejo de fondito esta belleza de Catedral Moreliana. Vean nada más qué chulada. La neta, esta es como la joya de la corona. De hecho, no sé si alguno de ustedes recuerde que anteriormente, creo que sí, la torre, esa torre que ven ahí, les estoy hablando de hace, pues sí, aproximadamente 10 años. Chequen, aquí les voy a poner ese reloj. De hecho, busquen fotografías de la Catedral de Morelia en Google y van a notar que esta torre que está aquí, creo que es la Torre Poniente, si no me equivoco. No existía ese reloj, esas carátulas no existían. Afortunadamente, en aquel entonces, a mí me tocó trabajar, digamos, en la instalación, en la gestión de ese reloj, de esa torre, ¿eh? Porque nada más existía. Busquen una foto en Google y nada más van a ver en las fotos viejas de hace más de 10 años. Este reloj sí es muy viejo. De hecho, este reloj es de cuerda. Y ese reloj que se gestionó en aquel entonces, hace 10 años, ese reloj ya es eléctrico, es 100% mexicano, ¿eh? 100% mexicano. Y lo que les quería compartir, que a mí me tocó trabajar tanto en la gestión como en la instalación. Duramos como cerca de un mes trabajando en esa torre de Catedral, todos los días. Y por ahí los que trabajaron en ese momento no me van a dejar mentir, que cuidado donde se nos olvidara una herramienta, porque te tocaba bajar y la neta ya estábamos cansados, enfadados de estar trabajando un mes en la catedral. Imagínense, es muy frío allá arriba, ¿eh? Cuando subes la primera vez a la catedral es muy bonito, es una experiencia bien chida, pero ya después de estar un mes subiendo y bajando más de 4 o 5 veces al día, es tedioso y enfadoso, la verdad. Creo que aquí hay un evento en la Plaza Melchor Ocampo. No sé si sea como de la última cena. Pues vamos al chisme, ¿no? Vamos a chismear. Y ahorita nos detenemos a leer. Sí, es la última cena. Está hasta el tope la plaza. Pero vamos a ver qué podemos por ahí más o menos grabarles para bajar a San Francisco. Nada más que sí está bien llena la plaza. Pero es la representación de la última cena. Yo creo que nos conviene más verlo de acá de frente. Tomen y coman en memoria mía. Está bien lleno. Aguántenme. Como no traemos gafete de prensa, ya saben que luego me corren de los eventos.
este vino es mi sangre. Sangre que será derramada por todos ustedes y por el mundo entero para el perdón de sus pecados. Me gustaría grabarles más, pero la neta estamos bien lejos. Le tengo que meter todo el zoom acá a la cámara. Y pues ni lo van a disfrutar porque no se alcanza a ver muy chido, la neta. Pero hay varios eventos culturales, ¿eh? De hecho, creo que mañana, aparte de la procesión del silencio, lo que es mañana, viernes y el sábado, va a haber varios eventos acá en el centro, los cuales pueden ustedes, digamos, investigar a través de las páginas del ayuntamiento, la neta. Está como Gobierno de Morelia o Turismo Morelia MX. Vamos a girar cámara para que sigan viendo. Ahorita vamos caminando nuevamente sobre Madero para bajar al Templo de San Francisco. Pero es un mundo de gente, ¿eh? Déjenme pongo el flash porque si no vamos a chocar ahí con alguien. Ya por lo menos para que vean que vamos grabando. Es un buen de gente, ¿eh? Y si todas se quieren venir al centro, yo creo que es buena hora. Pero la neta, mejor no se traigan coche. Ahí voy a ir leyendo comentarios paso a pasito. Para en lo que vamos caminando. Dejen ver en cuál me quedé. Dice Tubet Stream, dale una vuelta a los puestos de cena de San Agustín. Vamos a San Francisco y ahorita vemos qué rollo. Y si no, me regreso ahí a las cenas de San Agustín. Que la neta ahorita van a estar hasta el queque. Y luego es como imprudente, ¿no? Incómodo que la gente esté cenando y pues llegue un güey grabando. Dice Stephanie Martínez Villegas, recomiéndame unos tacos. Pues mira, es que todo depende, Stephanie. Como... es que sí conozco un chingo de tacos, la neta, pero más o menos así como de a taquitos de bistec, de qué traes antojo, y con muchísimo gusto te los recomiendo sin problema alguno. Dice Salvador Bárcenas, hace rato anduve ahí por el centro histórico, amigo James, no nos encontramos, mi buen Chava Bárcenas. Dice Cristian Ricardo Patiño Soto, ya se extraña el Kike, el galán, en los videos porque ya no ha salido. Y el Kiko, el guapo, saludos. Porque luego no pueden, mi buen Cristian. No pueden o andan haciendo otras cosas. Y la verdad es que esto de los videos lo hacemos por puro hobby, ¿eh? La verdad que el canal sí está monetizado, pero créanme que me gasto más, le invierto más cuando voy a grabar un video que lo que ese video me va a dar como frutos, ¿eh? Dice Adrián Hernández, buena transmisión. Si puedes ir a transmitir a San Nicolás Obispo mañana, es que grabes bien chido. ¿Qué va a haber allá en San Nicolás Obispo, carnal? Miren, lo que no está chido, la neta, que ahorita se metan los de la bici. A mí no se me hace chido porque hay mucha gente caminando y van a atropellar a un cristiano o a un morrito. Eso no está chido, la neta. Eso es del Ecobici, Ecobike. No está chido, señor secretario del transporte. Dice, ¿quién más comenta? José Luis Ramírez, saludos mi amigo, cuídese mucho, prefiero ver por aquí que ir, y eso que estoy a unas cuantas cuadras. Yo tenía neta muchos años que no venía un día de estos aquí al centro, pero hoy vine la neta nomás por hacerle la transmisión, porque si no la neta ahorita estaría echado ahí en el sillón editando un video. Dice Slappy el Show, el James para presidente municipal. No tengo buen padrino político, mi Sleepy Show. La neta, es lo que se ocupa, carnal. Martín Pro, hola James, te recomiendo los tacos de capuchina. Saludas para mi mamá y para mi hermana. Saludos para tu mamá y tu hermana y para ti también, Martín Pro. Gracias por el apoyo, salúdame a tu hermana y a tu mamá. Frank H, mi James, hay que hacer un video de retos comiendo cosas o qué. Jalo, carnal. Mándame un mensajito por ahí en el Instagram y lo armamos, mi buen Frank. Mario Alberto Milán Casimiro. Mi James, ¿dónde está el galán de vecindad del Quique, el cara de Tucán? El Quique debe de estar en su casa o siento que anda por aquí con su mamá y sus jefes visitando los templos.
porque cabe señalar que su mamá y su papá, la neta, sí son bien católicos. Sí son de venir a misa los domingos a las 7 a catedral. La neta, ¿eh? Dice Agnes, ¿a dónde recomiendas ir a cenar en Centro Histórico? Híjole. Casi aquí en el centro, les voy a ser honesto, así como para venir a cenar, así populacho, populacho, la neta, no. Aquí en el centro, no. Y hoy como que, no, la neta, hoy no te recomendaría nada aquí en el centro, Agnes, así como para venir a cenar tranquilo, por dos razones. Una, todo está, la neta, hasta el huevo, y te van a dar un mal servicio, y la neta vas a decir, qué pinche recomendación me dio este güey, la neta, porque cabe mencionar que aquí en More no estamos acostumbrados a tanta gente, y pues la gente se hace bolas, la neta. Te soy honesto, la neta, ¿eh? A ver, ¿quién más comenta? Saludos, Agnes, para tu esposo Pablo Prado, super fan. Mándale saludos. Claro que sí, un saludo para Pablo Prado, acá de tu amigo el James. Dice el tal Gabo, saludos mi James desde Reynosa, muy bonitas las tradiciones de mi querida Morelia. Sí, allá en Reynosa es diferente, o más o menos es similar, mi Gabo. Eso es, tienes razón, el Slappy, el show. Faltan videos sobre el museos de arte en Morelia. Eso es verdad, ¿eh? Y tenemos varios museos y la neta nadie les hace caso. Es que la neta tenemos de dónde hacer mucho contenido y sí lo vamos a hacer, ¿eh? Dice Giovanna Mendoza, hola, gracias por mostrarnos Morelia, sobre todo a los que estamos en otro país. Saludos desde Chicago, saludos hasta Chicago, Giovanna Mendoza. Ya casi llegamos aquí a San Francisco. De hecho, no sé si bajar por Vasco de Quiroga. Oh, miran, hasta aparece la Ciudad de México, los cruces. Nah, no es cierto, pero sí, vean. Chingo de gente, ¿eh? Vean, y las filas en los templos para entrar. ¿Qué onda, carnal? Están, la neta, bien complicadas las filas para entrar a los templos. La neta, me voy a escuchar bien mal, pero no sé por qué hoy todos somos católicos. La neta, vean las filas. Vean las filas, la neta, ¿eh? Todos son católicos hoy, ¿sí o no, mi jefe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es como, la neta, el Día de Muertos. Todo mundo quiere ir al panteón, no, pero no, todo el año. Nadie se para. Exactamente. Ándale. Y la neta, no me van a dejar mentir. Ya sé que muchos van a decir, este güey. Pero neta, es como, por ejemplo, el 12 de diciembre quieres ir al templo acá de la Virgen de Guadalupe. Está intransitable la entrada. Y vas el día 11, bueno, pues porque están las cañas, ¿no? Pero vas el día 13 de diciembre y no hay ni un alma en el templo. No me van a dejar mentir. Vamos a seguir leyendo comentarios ahí. Nos vamos caminando al pasito mientras les voy mostrando la ciudad. Esta es la calle Vasco de Quiroga. Esta es de las calles principales donde pasan los camioneros asesinos acá hechos la mocha. Y de hecho, ahí fíjense. Ahí he entrado una vez. Aquí que anteriormente no me acuerdo qué negocio era. Aquí en la calle Vasco de Quiroga. Pero tienen una terraza bien chida. Chéquense. O sea, subes. Ahorita es como una tipo Plaza de la Tecnología. Entras por ahí, te metes hasta el fondo. A la derecha. Subes. Y arriba hay como un tipo, como una zonita gastronómica. Y todo esto que es la azotea es una terracita donde pues tú puedes consumir un agua, una chela, un jugo, lo que quieras, y tiene una vista muy increíble a la Plaza de San Francisco, que bueno, hoy no tiene nada de increíble porque pues hay mucho comercio, pero un día así que no hay comercio, se ve muy bonita la Plaza de San Francisco desde aquella terraza. Esta es a la terracita, miren. De hecho, todo esto que está ahí tienen mesas, todo eso, pero pues ahorita no hay gente porque pues como que la vista no está bonita ahorita, pero esa es una buena opción para venirte a tomar acá un cafecito, algo económico y bien, la neta, entonces vamos a pasar a lo que es la plazuela, el atrio. Esta es esta calle es la calle Valladolid, que digamos es la que viene atrás de Catedral, y si giramos
Aquí ya estamos en la Plaza de San Francisco. Vamos a leer unos comentarios antes de introducirnos allá a la Placita de San Francisco. Más aguántenme tantito. Me quedé. Dice Jaime García de Alba, para Acne, Senaduría Lupita en la calle Guerrero a la vuelta del Templo del Prendimiento, pero la pensaría dos veces por lo que comentó James. Fíjense que esa senaduría sí he ido, la que está ahí a la vuelta del Templo del Prendimiento, es en la calle de Guerrero. Nada más que es muy grasosa la comida, no se vayan a espantar. Es muy grasosa y es como un tipo de combinación de comida tierra calenteña con una mezcla de comida aquí de Morelia, porque la señora usa mucho aceite. No está mal la comida, pero si no estás así como muy acostumbrado a comer aceite grasosote, siento que se te afloja el estómago en esa cuestión, la neta, Dice Beach, jálate a Ciudad Hidalgo. Sí, es que sí quiero, neta que quisiera ir a todos los lados que me dicen. Y sí voy a ir, tarde que temprano sí vamos a ir, Dice Mr. Rasta, en el centro se come muy bien en Café Mechoacán, está enfrente de Radio Ranchito. Fíjate, mi Rasta, que nunca he ido ahí, carnal. No, me imagino que es comida típica michoacana, ¿no? Dice Ramiro Castillo, saludos, James, soy de Morelia, pero ando de vacaciones en Matamoros, Tamaulipas. Un saludo, Ramiro Castillo, hasta Matamoros, carnal. Dice Carlos Eduardo Hernández Guzmán, hace rato iba a empezar a ver tus videos, ya que tengo tres que no he visto, pero me salió la notificación de que ibas a hacer live y mejor aquí ando. Ya al rato veo los videos que tengo pendientes tuyos. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo Hernández. Gracias, carnal, por estar aquí, la neta, perdiendo tu tiempo escuchando las jaladas que ando diciendo. Dice José Luis Ramírez, comiendo shustruming y otras comidas raras que parecen porquería para el man que comentó que hicieras un video. Yo también, arre, mándenme un mensajito y la organizamos. Traigo un plan de hacer unos videos acá diferentes, que de hecho ya voy a aventar un video. Es, digamos, un tipo podcast, pero de una manera diferente, y ahí podría entrar ese pedo de hacer el reto. Dice Elvira Bellorjo, habías de hacer un video comiendo corundas. Es verdad, y en el mercado de San Juan, para mi gusto, venden las mejores corundas en el mercado de San Juan, de aquí de Morelia. Dice Martín Pro, James, yo y mi mamá somos tus fans. Muchísimas gracias, Martín. Salúdame mucho a tu mamá, la neta, gracias por el apoyo. Javier Cázares, saludos desde Villas del Pedregal. Un saludo hasta Villas, mi buen Javier Cázares. Dice Carlos Eduardo Guzmán, afortunadamente yo conozco casi todos los centros históricos del país y el de nuestro Morelia es único. Muy pocos como nuestro centro histórico. Totalmente coincido contigo. Dice Papi, saludos desde Culichi, pariente, me fascina tus videos, plebe. Gracias, gracias. Y eso que allá en Sinaloa hay un chingo de youtubers, hay machín de youtubers, y allá como que han florecido, la neta, les ha jalado el pedo del YouTube allá. Saludos, mi buen Papi, gracias por el apoyo, carnal. Dice Ilse Calderón, es verdad, James, igual el 12 de diciembre todo el año los templos solos y en fechas señaladas todo lleno. La neta, sí, la neta, muchos me van a criticar, pero es la neta y siempre lo he dicho. Dice Martín Pro, tenemos ganas de conocerte. Cuando quieran, la neta, mándenme un mensajito y por aquí nos vemos en el centro. Siempre ando aquí en el centro. Agua pura, ¿vas a rematar en capuchinas? Yo creo que sí, carnal. Vamos a dar un volteón aquí en lo que es. Ahorita ya llegamos al último comentario. Vamos a dar aquí un volteón, que era lo que les comentaba, lo mismo que allá en el Templo del Carmen. Pues es puro. Pues es pura vendimia, pues, ¿no? O sea. Sí, voy de acuerdo, pues, con que vendan y todo, pero pues la gente aprovecha para mover su economía, ¿no? Digamos, los de los negocios y todo el rollo, ¿verdad? Pero aquí venimos. Nada más que ahí donde está la música sí le tengo que caminar, porque si no luego el copyright pues me va a silenciar todo el video, la neta, del vato que vende los discos acá, pirañas. Tiene a todo volumen y ya saben, la plataforma te censura el copyright por derechos de autor. Fíjense, este templo también está. Aquí también está, la neta, imposible entrar, banda. La neta. Y pues creo que no hay mucho que ver aquí en lo que es la plazuela. Lo que sí, la neta, les voy a comentar, porque me ha tocado trabajar aquí
en esta plazuela en fechas decembrinas, por así decirlo. Y es lamentable, bueno, en todas las plazas del centro, tanto en la de Armas como aquí en esta plaza del Templo de San Francisco, es lamentable, en serio, fuera de jalada, la plaga de roedores que hay, la neta, Pero chéquense, aquí se alcanza a ver nuestra majestuosa catedral, y insisto, no es comercial, pero esta terraza que está aquí, neta, incluso cuando hay eventos aquí en la plancha, conciertos o eso, de ahí se aprecia y se escucha muy chido. Veo que está avanzando rápido el templo. Vamos a entrar a este templo, ya entramos al del Carmen. Yo creo que sería como la tercera vez que entro a este templo. Vamos a entrar, ya estamos aquí, están avanzando rápido. No voy a hablar mucho, voy a guardar poquito silencio, guardando respeto a las personas que sí vienen a rezar. Pero ahorita estamos entrando a lo que es el templo de San Francisco, digamos, de los franciscanos, ex convento. Esperamos que no se esté cortando la señal, porque luego en estos templos, por las paredes que son de cantera y son demasiado anchas, pues se llega a cortar. Pero vean, la neta, o sea, mucha gente la neta no viene a rezar. Así como entré yo, entraron todos estos y ya van de salida. O sea, somos la neta creyentes de ocasión. La neta, La neta. Pero este es el templo. Chequen, Este es el templo de San Francisco. Vamos a hacer una tomita aquí medio extraña. 360. Ahorita contesto. Ahí vamos. Ay, perdón, creo que se nos cortó poquito la transmisión, pero ya estamos de regreso. Chéquense, la neta. ¿Qué les parece si ahora? Bueno, vamos a leer tanto los comentarios. Y ahorita bajamos. Bajamos a Capuchinas, ¿qué les parece? Y por ahí finalizamos el video. Para no. Que nada, es que me querían encargar un elote, la Chofis. Me estaba marcando ahorita que estábamos entrando al templo. Y la neta sí tenía que contestar la llamada, ¿no? Porque no sabíamos si había pasado algo. Pero me estaba encargando que la Sofi quería un elote. Entonces necesito comprar un elote. Vamos a leer comentarios por ahí. Y bajamos hacia la plazuela de Capuchinas. Y ahí finalizamos el video. ¿Qué les parece? Mientras me voy a ir leyendo por aquí los comentarios. Despacito. Para... déjenme los pongo otra vez. Chat en vivo. Ahí está. Ahí voy. Ahorita leemos todos los comentarios. Dice Gochi 1017. Saludos, mi James, desde North Carolina, USA. Ya por acá casi 20 años y la verdad, mirando este video, me vienen muchos bonitos recuerdos. Felicidades por tus buenos videos. Muchísimas gracias, Gochi. Y esta es la intención de este video, que ustedes que están del otro lado del charco, acá pues cruzando el río Bravo, pues puedan recordar un poquito de lo que es Morelia hoy en día.
Dice Agnes, mañana lánzate a Pátzcuaro a los pollos al Pastor Junior. Muy buenos saludos a Dani. Pollo, ¿esos pollos dónde están? Agnes, Enrique Navarro, un video de maratón en la Inmaculada James, un lugar emblemático de la gastronomía de Morelia. También hay que ir ahí, fíjense. Es que hay bastante que hacer, ¿eh? Dice Yepeto, saludos James, muy chingón tu contenido. Muchísimas gracias, Yepeto. Gracias, gracias, de verdad, de todo corazón se los agradezco. Dice María Cristina Solís, mi esposo unas vacaciones me llevó a comer al restaurante Cherries. Muy buena comida, muy buena atención, te lo recomiendo. Saludos desde Tijuana. ¿Dónde es el restaurante Cherries? No me suena, ¿eh? A ver, ¿alguien le suena de aquí de Morelia el restaurante Cherries? Dice Agnes, ya se pelearon con Kike, ¿por qué no sale? No, ya vienen unos videos, ya vienen, no nos peleamos. Simplemente, pues no quería ir a grabar, pero ya grabamos 3 videos en esta semana con él. Pero tengo otros videos por delante, pero ya viene el Enrique en los videos. Dice Manuel Campos, bien por las personas que andan barriendo el cochinero. ¿Qué onda? Sí, la neta, esas personas que andan barriendo, pues nosotros los conocemos como barrenderos, pero ellos son de un programa que se llama Programa de Barrido, Limpia y Centro Histórico de la Ciudad de Morelia. Ah, un seguidor. ¿Cómo te llamas, carnal? José Manuel. De hecho, es el que me andabas diciendo ahorita, ¿no? Que la gente nomás es de ocasión. Sí. No, muchas gracias por su apoyo, ¿eh? Pero aquí andamos. Gracias. Hasta luego. Chéquense ahí. Al señor le daba pena saludarme porque hace rato cuando veníamos bajando acá del Templo de la Cruz, cuando les dije hay un chingo de gente y la gente todos somos de ocasión, el señor dijo, ese Jens, sí, cierto. Y le dije, sí o no, señor, cuando van a los panteones. Pero como que le dio pena saludarme y ahorita su hija le dijo, ya ves, que no pasaba nada. Es lo que les digo, ustedes cuando me vean, la neta, salúdenme, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, la neta. La neta, o sea, soy una persona normal como todos ustedes, ¿eh? La neta. Vamos a leer otros comentarios aquí para comprar el elote de la Chofis. Vamos a poner la cámara para acá. Ahí para que vean siquiera pasar la gente. A ver, me quedé. Aguántenme porque tengo bastantes comentarios, pero ahorita los leemos de volada. Dice Martín Pro, ¿por dónde te contacto? Aquí puedes mandarme un mensaje en Instagram o en Facebook, en las dos páginas. Una está como James Ramírez y otra está como James Ramírez Vlogs. Por ahí me puedes mandar un mensajito y por ahí nos contactamos con mucho gusto, ¿eh? Dice Mr. Rasta, sin que se enojen, en Sinaloa hay muchos youtubers, pero puros se sienten buchones. Lo malo es que algunos michoacanos ya les quieren copiar. Eso sí, Mr. Rasta. He visto videos de paisanos de aquí de Michoacán, de blogueros de aquí de Michoacán, y ya usan mucho el acento, las palabras, las maneras de dirigirse a las cosas, a las personas, como si fueran culiches. Dice Tube Stream, más likes seguido, mi James. Neta que sí lo vamos a hacer, más likes, porque la neta, el resultado, la respuesta de ustedes ha sido chingona. Llevamos casi 2 horas transmitiendo. La neta, tengo la boca bien seca, pero se me ha hecho como si fueran 10 minutos, la neta, leyéndolos, cotorreando un rato. Sí vamos a hacer likes más seguidos. Claudia Rodríguez, saludos desde Santa María, California. Un saludo, Claudia Rodríguez, hasta Santa María, California. Gracias por el apoyo. Dice Bere Loesa, ojalá puedas ir a Cuitzeo del Porvenir. Te invito a que vayas a comer la birria de Don Octavio en el mercado también, que les muestres que Cuitzeo tiene 7 templos. No sabía que... ¿Sabes a dónde tengo ganas de ir, Bere? Y ando viendo la manera de gestionar el permiso para entrar a lo que era el antiguo convento de Cuitzeo. Pero hacer un video, pero que me den las facilidades bien. Martín Pro, ¿por dónde te contacto? Instagram o Facebook, carnal. James Ramírez, sin bronca, ahí nos mandaron un mensajito. Claudia Rodríguez, soy nueva seguidora y me laten tus videos. Muchísimas gracias, Claudia Rodríguez. Dice Mane Guzmán, mi buen James, date una vuelta por las hamburguesas del Chato. Están en el Lago del Chapala, esquina Calzada Juárez, en la Aventura Puente. Están de rechupete. Ah, esas nunca las había escuchado, las del Chato, pero ahorita lo vamos a notar y sí vamos a ir, ¿eh? Víctor Sánchez, saludos mi James, ahora no te acompañó la banda, no quisieron jalar,
El Piña, pues es como día familiar. El Kiko andaba de mandilón y el Quique anda con sus papás. Raimundo Ortiz visita el restaurante y cafetería Cherries allá en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, yo pensé que acá en Morelia. Ya me dijeron dónde es el Cherries. Gracias, Raimundo Ortiz. Dice Martín Pro, ¿por dónde te contacto? Instagram, Facebook, Jen Ramírez. Luis González, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Mi Jen, sí fuiste a la birrería Tony por Prados Verdes. La neta, no he tenido la oportunidad de ir a la birrería Tony, pero claro que sí vamos a ir a la birrería Tony, mi buen Luis González. Dice Javier Villa, ¿qué onda mi Jen? Saludos desde California, yo soy de Morelia y me estoy aventando el turno contigo. Gracias Javier Villa, muchísimas gracias. Dice Juan Fernando Murillo Saucedo, se extrañan las carreras deportivas con la Chofis. Ya lo estamos retomando, llevamos 15 días corriendo. La neta, dejamos de correr cerca del año. Ahorita ya estamos pegándole 4 kilómetros, pero ya estamos retomando, ¿eh? De hecho, la neta, ya bajé 3 kilos. Todavía no se me nota bien, pero ya bajé 3 kilos. Y espero bajar unos 13 kilos más, la neta, cuando menos. Porque también eso de hacer videos de pura comida no deja nada bueno, ¿eh? Dice Diego, ¿un restaurante tipo buffet que recomiendes? Híjole, la neta, no te recomiendo ningún buffet. La neta, no. No está chida la comida. Dice Pablo Daniel Prado, los pollos juniors están sobre el libramiento de Pátzcuaro enfrente del AutoZón a media cuadra. Ah, y hoy andaba por ahí, la neta, traía antojo de pollito y me vine hasta acá, hasta Tiripetío, de haber sabido. Y no me quise meter mucho a Pátzcuaro porque vi que estaba cerrado el centro. Dice Pavel Nicolás Tinoco Delgado, no se me ha hecho una foto, déjale, caigo al centro. Ahorita voy para Capuchinas, ahí está más leve ya el tráfico. Dice Aide Guzmán, mi Jens, mándame un saludo a mi hija Jimena, que es tu admiradora. Claro que sí, Aide Guzmán, un saludo para tu hija Aide Guzmán y gracias por el apoyo a las dos. Miguel Ángel, saludos amigo James, ánimo, gracias Miguel, igual ánimo. Dice Lechim Somar, te va a tocar hacer video paranormal de la casona de la calle Allende 440. Ya la remodelaron, Lechim Somar, ya la remodelaron, va a ser un hotel. Yo creo que ya están como al 90% de la remodelación. Esa casa estaba buena, pero ya la remodelaron, ya no vale la pena, la neta. Dice Juan Fernando Murillo Saucedo, tengo entendido por la chismología del pasillo que se pelearon con Quique por la monetización. No andas tan mal. Déjame le contesto a Juan Fernando Murillo Saucedo. No, digamos que sí, la cuestión de que Enrique dejó de salir en los videos, sí es por ese tema de la monetización. Y neta, créanme, y a quien gusten, yo le enseño lo que se monetiza en un video y los invito cuando vaya a hacer un video a grabar cuánto es lo que me gasto haciendo un video. Cuando salíamos con Enrique en su carro, yo solvento todos los gastos. Si vamos a cenar, yo solvento todos los gastos. Si íbamos a un evento, digamos aquí a Pátzcuaro, donde sea, yo le pongo gasolina a su carro, yo solvento todos los gastos. Ellos no gastan absolutamente nada. Entonces, por esa cuestión, yo le invierto más a los videos que lo que me generan los videos. La neta, y ustedes se los puedo mostrar. Y quien sabe más o menos de monetización, checando lo que tengo de reproducciones y todo ese rollo, se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Entonces, por ahí va el rollo. Por ahí algunas personas, creo su familia, hermanas, no sé quién, le empezaron a meter calabaza a Enrique por la cuestión de que compré una camioneta este año, de que me fui a Colombia dos veces en el año pasado. Entonces como que le dijeron, güey, estás haciendo rico ese güey y tú te estás quedando pobre. Entonces sí fue el tema por ahí. Enrique nunca me lo dijo como tal, porque hasta la neta le faltan para decir las cosas, pero uno no es tonto, uno se da cuenta de las cosas. Eso es lo que querían muchos que les dijera, de por qué Enrique no sale. Ahí está la respuesta. El Enrique me ha estado buscando desde enero, ya lo invité a grabar 3 videos y en uno de los videos le digo, güey, ¿cuál fue el pedo, güey? Dile a tu familia cómo está el pedo, güey. Eso es lo que muchos querían que les contara. Ahí está la historia de por qué Enrique dejó de salir en los videos. Ahí está. Ahora sí, se los tenía que decir, la neta, porque muchos me preguntan. Ya lo dije una vez, también es como cuando me preguntaron, güey, ¿por qué ya no sale el vato con el que salías primero? Una vez también en un en vivo hice la aclaración, ya no lo volví a repetir, ahí está ya en el video, ahí queda, y lo digo y lo sostengo, la neta. Déjenme buscar dónde me quedé.
aquí está. Verónica Ramírez, siempre vamos a la tierra de mis suegros. En Semana Santa este año no se pudo, pero haces que estemos ahí. Gracias, Verónica. Dice Raimundo Ortiz, James, el restaurante Cherries es ahí en Morelia, calle Álvaro Obregón. Ah, en la calle Álvaro Obregón. Yo pensé que aquí en Álvaro Obregón, Michoacán. Gracias, gracias. Dice Slappy el show, fuertes declaraciones. Es que la neta, mucha gente me preguntaba, pero ya mucha gente me preguntaba y no lo voy a volver a decir. Ya el que quiera saber, pero yo creo que aquí voy a comprar el elotito de la Chofis. Vamos a ver. ¿Qué cuestan los elotes, amiga? Tengo bajitos de 20, 30, 35. Ponme 3 de 30. Pero para llevarlos quiero. Sí. Uno con puro limón y chile. Uno con crema y mayonesa y chile. Y uno con crema, mayonesa sin chile. ¿Cuál es tu canal? James Ramírez, carnal. Chequen y aquí. Aquí ya están preparando los elotitos. ¿Sí se ve que están acá tiernitos o...? ¿Le pone nervioso a la cámara o qué? ¿Por qué? No, hombre, chéquense. Estos son los elotitos morelianos. 30 varos. ¿Están más caros allá en la cerrada? Sí. ¿Sí o no? Estos son del día. ¿Estos sí son del día? Y no están congelados. ¿A poco sí hay quien vende elote congelado? No, pues, en serio. Yo no sabía que vendían elotes congelados. Ya me lo acaban de... Me lo acaban de informar que vendían elotes congelados. Pero ahí estamos. Mientras vamos a leer comentarios, en lo que les presumo acá, para que se les antoje un elotito, nos quedamos en el Slappy que dijo fuertes declaraciones. Pues no son fuertes declaraciones, es la neta, ¿eh? Dice Carlos Eduardo Hernández, exclusivo del Jens, por eso bueno ver los likes. Es que un chingo de gente me lo pregunta. Y sí, es más que obvio, es por eso. Y la neta, pues mucha gente se piensa... Ahorita les voy a platicar una anécdota de, digamos, un seguidor que me lo encontré la otra vez. Ahorita les voy a platicar referente a monetización. Nomás déjenme pagar. ¿A este ya le puso chile? Ah, igual que este, pero sin chile uno. Ajá. ¿Te puedo agarrar salsita, amiga? Chéquense, y pues aquí tienen salsas de variedades. Vamos a seguir leyendo comentarios. Una que pique regular. Tengo la de cacahuate. ¿Esa es cacahuate? Por favor. ¿También tostitos? ¿Esos no están congelados? No. ¿A los tres le pongo de la mesa? No, nada más uno va con chile. ¿Esas pican? A este póngamele de las que no pican, por favor. Así está bien. Chéquense, ya tienen tostaditas que no pican. Porque antes sí todas picaban. ¿Y usted dónde vende regularmente? Porque si me gustan, pues ya voy a venir a buscarla. Regularmente vendo corundas en la Independencia. Ah, vende corundas. Ah, de temporada nada más. ¿Y ahí en el mercado dónde vende las corundas? A un lado de la calabaza de dulce, abajo del árbol. ¿Por la puerta principal? No, acá en Vicente Santa María. Ah. Ahí está, amigos, por si se les antoja un elotito. Gracias, Sí, dale, gracias. Ahí está, ya llevamos los elotes. Fíjense, ahorita que estaban tocando el tema de la monetización, les voy a platicar una historia. Chéquense, y a lo mejor el seguidor me está... No sé si me vaya a ver o qué pedo, pero la otra vez yo salí de mi trabajo, así como normal, ¿no? La neta, iba un mandadillo ahí a la Plaza de la Computación y me encuentro un señor ya grande, así, ya grandezón, como de 55, 60 años más o menos. Y me dice, James, yo, Simón, ¿no? Así como les digo a ustedes, grítenme, no hay pedo, salúdenme y todo el pedo, no pasa nada. De hecho, me voy a parar aquí porque se las tengo que platicar acá medio mamona, como es realmente. Y ya no, hagan de cuenta,
me saluda y todo el pedo y me dice pues que hace 2 años había fallecido una hija de esta persona y que debía una lana en la funeraria y que pues andaba buscando apoyo económico, ¿no? Desde hace 2 años. Entonces, yo así como que pues no me cuadro, ¿no? Porque sí traía una factura, digamos, de hace 2 años y así como, güey, o sea, si en el momento se te muere alguien y vas con la instancia al ayuntamiento, un regidor, gobierno del estado, al propio DIF, la neta, para esas cuestiones te apoyen sin pedos, pero después de 2 años, pues como que ya no, ¿no? O sea, no manches. Y así quedó, y luego va y me busca el día lunes, porque ya supo dónde trabajaba. Oye, ¿qué pedo si se va a poder? Le dije, la neta, no, carnal. Y me dice, oye, pero si tú monetizas un chingo. Y le digo, no, es que mi hijo quiere comenzar a hacer videos, quiere comenzar a hacer contenido. Le digo, y le hace, ¿qué es lo primero que se ocupa para que mi hijo comience a hacer videos? Le digo, pues las ganas, carnal, porque pues tú puedes empezar a grabar con cualquier teléfono, quítale el miedo a la cámara y empieza a hacer contenido. Y me dice, es que tú ya monetizas un chingo. Y le digo, no, ¿por qué? Le hace, es que ya tienes 10,000 seguidores y pues no entiendo por qué trabajas aquí. Si tú ya tienes 10,000 seguidores, pues debes de meterte varia lana al mes. Y le digo, no, carnal, si supieras cuánto gano, no estaría trabajando aquí. Y santo remedio, ya no me buscó para pedirme el apoyo pues quería que le diera pues lana, ¿no? Que porque desde hace 2 años debía dinero en la funeraria del fallecimiento de su hija. No me consta si su hija, la neta, pues sí falleció o no. La factura ya se veía pues arrugadita, ¿no? Ya de 2 años. Y a lo que voy, que mucha gente cree o piensa que los que hacemos videos, porque yo no me considero un youtuber, ni mucho menos un influencer, la neta, yo nada más me considero un creador de contenido. Y entonces hay mucha gente que cree que somos millonarios. Obviamente sí hay quien realmente vive de esto, pero estamos hablando de personas que ya tienen un chingo de seguidores, hablando de millones de vistas, que suben un video diario, que ya sus videos alcanzan cuando menos 900,000 vistas. Ahí sí ya estamos hablando de que ya vives del YouTube. Yo la neta no, o sea, un video a mí me viene generando, la neta, y se los voy a decir, un video normal, por ejemplo, ¿qué onda, carnal? Un video que me genera, ¿cuánto les gusta? Unas 7,000 vistas, a mí me da $15. ¿Cuántos son $15? Póngale que está a 20 pesos el dólar, 15 por 2 son, ¿qué? 300 pesos más o menos. ¿Y cuánto me gasto cuando voy a los tacos y todo eso? Me gasto más o casi los 300 varos. Entonces, no somos ricos, no vivo de la monetización del YouTube. Eso es más o menos lo que quería decirles. Entonces, cuando ustedes me vean en la calle, la neta, grítenme, salúdenme. Soy una persona normal como cualquiera de ustedes, la neta. Ahí disculpen, la neta, si me extendí, pero sí tenía ganas desde hace tiempo de más o menos hacer este tipo de aclaraciones. Porque mucha gente, neta, y no es jalada, ¿eh? Me mandan inbox, me han pedido una batería de música, me han pedido computadoras, cámaras. Le digo, güey, ¿de dónde? Ni yo tengo una computadora propia, ¿no? Entonces, básicamente, eso quería. Siempre quise decirlo y decía que aquí iba a quedar en este live. Entonces, cuando alguien me pregunte, pues vayan a ver el live y ahí están todos esos datos, ¿no? Ojalá y algún día el canal crezca chido. Y pues sí se va a monetizar y se van a hacer videos de mejor calidad en mejores lugares, ¿no? Pero mientras tanto, pues nos vamos a adaptar a lo que tenemos y a lo que podemos. Entonces vamos a girar cámara y sigo leyendo sus comentarios. Ya casi llegamos al final del videito. Estamos sobre la calle Vasco de Quiroga, a una cuadra de Capuchinas. Más aguántenme, déjenme agarrar aire. Voy a voltear cámara para que ustedes vayan viendo y ahí voy leyendo sus comentarios. Ay. Entonces nos quedamos en... Aguántenme, déjenme buscar. Dice César Jordi Rangel, Enrique es el que se parece al
Picolín Palacios, ese mero, César. Ese mero. Dice Slappy el Chop, yo sí creo que el James se está volviendo millonario. No, la neta no, y cuando quieran y me encuentren les voy a enseñar cuánto se gana por video para que no se engañen, neta. Dice Vera Loesa, va que va mi James, yo nací en Cuitzeo, pero tengo años viviendo aquí en Morelia, vemos lo de los jaripeos aquí y lo de mi Cuitzeo, saludos para ti y tu familia. Muchísimas gracias, Vere, saludos igualmente para ti. Dice Mr. Rasta, el picolín ese mero, agua pura, en mi tierra esos vasos se les dice esquites. Dice de un rancho a otro, saludos amigo James. Esa página de un rancho a otro, neta, búsquenlo, de un rancho a otro, su contenido lo trae más en Facebook. Busquen de un rancho a otro en Facebook, da buenas recomendaciones de dónde ir a comer. Este vato sí sube videos casi diario y por lo regular te recomienda a dónde ir a comer o a dónde ir aquí cerquita de Morelia, rancherías, lugares, comunidades, fiestas, jaripeos. Esa página se las recomiendo, de un rancho a otro en Facebook. En Facebook es donde está subiendo diariamente su contenido. ¿En cuál nos quedamos? El Rasta medio Quique, sí, la neta. De hecho, una vez subí una historia ahí al Instagram y pues el que entendió, entendió, la neta. Dice por ahí Omega 777, Jamie C, ¿qué onda, men? Deberías de ir al Buffet María que está cerca del Palacio del Arte, o mínimo a las tortas del 31 y medio. Fíjense que las tortas del 31 y medio ya no son las mismas que estaban en el mercado. Vendieron el lugar, lo traspasaron, pero ya sé dónde, a dónde se pasó el señor, el non, así le decían, el non, ya sé su nueva ubicación y sí vamos a ir a hacer video porque... Aunque, como dijo el Rasta, son lugares ya viejos, pero son lugares épicos que deben de quedar, por lo menos, la memoria en un video de la historia que hicieron aquí, de la comida o de lo que hagan. Dice el cípico homosentimental, hoy celebramos que Jesús y su esposo Juan dijeron que Dios no existe y no lo creían. Mr. Rasta, presenta lo de los elotes, mi Jens. Dice que vende corundas, Mr. Rasta, afuera del mercado Independencia, sobre la calle Vicente Santa María, que por donde está un arbolito, que de jueves a domingo ahí vende, ¿cómo se llama? Corundas, carnal. ¿Eh? Para que te des un volteón, Mr. Rasta. ¿En cuál nos quedamos? Es que se me mueven los comentarios. Aquí vamos. Dice sí como el psico homosentimental. La de los ya está pagando la ratera de otra vida fue gracias a Jesús. No sé. Dice Miguel Ángel Solorio, los tacos de cabeza que están en la avenida Guadalupe Victoria, casi por Poliforum, están de 10. Sí. Dice Zico homosentimental. Carnal, si no te gusta mi contenido, no sé qué chingados andas haciendo aquí. Si no has visto mis videos, te invito a que los veas. Yo expreso lo que pienso, lo que considero, la neta. Y no te voy a bloquear, carnal, del psíquico, quién sabe qué. Pero así es mi manera de hablar, mi manera de expresarme, carnal, la neta. Dice Tubestream, buen consejo para la generación ninis. La neta, sí, estamos acostumbrados, y hablo en general, a que nos den todo, la neta, ¿eh? Y no digo que tenga mucho, pero pues algunas cositas que he podido ir obteniendo, pues sí me han costado. Sí me han costado, ¿eh? Dice José Reyes, saludos desde Santa Clarita, California. ¿Puedes visitar Barbacoa de Reyes Pepe en la calle Virrey de Mendoza? Esa nunca la he visto, esa barbacoa, Pepe, en la Virrey de Mendoza. Y la recorro todos los días, José Reyes. Esa calle en las mañanas y nunca la he visto. Dice Mr. Rasta, yo soy el manager de James y solo le quito el 80% de la monetización. Ánimo, mi James, luego te subo el porcentaje. Sí, la neta, es que esa es una madre, la neta, eso. La neta. Dice Enrique Navarro, James el millonetas. No, la neta, no me agüito, o sea, porque tú luego sabes cuando las cosas vienen pues, de mala leche, ¿no? Cuando un comentario viene de mal pedo, cuando uno viene de desmadre. Y la neta, no me agüito. La neta, banda, ¿eh? A mí me gusta el pedo y el desmadre. Y no me agüito, la neta.
Pero también hay gente luego que nada más anda cagando el palo, como el Zico, no sé qué, un vato que ahorita andaba comentando. Y no los voy a bloquear, la neta. Pues ahí, si el güey, si ahí está viéndolos el en vivo, pues hay que lo siga viendo, ¿no? Vamos a ver quién más comenta. Dice Víctor Martínez, James, no es explicaciones, lo que tú ganas es tuyo, es tu esfuerzo. La neta, no me gusta dar explicaciones, Víctor. Y cuando las doy, nada más las doy una vez, carnal. O sea, y no las vuelvo a dar. O sea, porque hay mucha gente que, ay, ¿qué pedo con esto? ¿Y qué pedo con esto? Y la neta, pues ahorita dije, es momento de darlas y no las voy a volver a dar, la neta. Y como ven, pues ya ahorita estamos casi llegando al final de la calle Vasco de Quiroga, ¿no? Bueno, sí, ya casi a los límites del centro histórico. Pero vamos a seguir leyendo los chats, la neta, porque no quiero dejar a nadie en visto, a toda la banda que se ha mantenido. No se me hace buena onda, la neta, que se hayan ver quedado hasta este momento. Y de momento decirles, ahí nos vemos. Ahorita vamos a leerlos todos. Nada más aguántenme tantito las carnitas. Vamos a leer aquí los comentarios. ¿Quién más comenta? ¿Quién más? A ver, vamos a ver dónde me quedé. Dice Jesús Cedeño, saludos James, muy buen video en vivo. Gracias, gracias, gracias. Dice Manuel Campos, ni tienes que dar explicaciones. No, la neta ya sé que no, pero únicamente se van a tirar los elotes. Agárralos bien y guárdame el diablito ahí. A ver, vamos a ver en cuál comentario nos quedamos aquí. Aguántenme tantito, déjenme agarrar aire. La neta, sí, ando bien reseco. Es más, la neta, me voy a chingar un cigarrito. Ya sé que muchos me han criticado porque dicen que se ve mal cuando estoy fumando, pero pues yo trato de ser yo cuando hago los videos, porque no quiero, la neta, que el día que ustedes me saluden en la calle digan, ese güey no es como en los videos, que luego eso suele pasar con mucha gente que hace videos, la neta. A mí me gusta ser tal cual natural soy siempre. Dice Jairo González, manda saludos a mi esposa Ari, somos seguidores. Muchísimas gracias, Jairo González, y un saludo para tu esposa Ari. Gracias, gracias por el apoyo a los dos. Dice Andrés Casas, saludos desde Zitácuaro, me gusta tu contenido. Muchísimas gracias, Andrés Casas. Dice Jesús Cedeño, ver tus videos más el día, muy a todo dar, saludos. Muchísimas gracias, Jesús Cedeño. Dice David Polanco, ahí por donde andas, ¿están todavía, estarán los tacos El Tambor? No abrieron, David Polanco. Hace rato cuando iba a empezar a grabar por ahí fui, no abrieron. Es el único día que no trabajan, los jueves, y creo que los viernes. El año pasado tampoco abrieron el Viernes Santo, pero hoy no abrieron. Dice Miguel Ángel Solorio, los elotes que están en la calle Luis Moya topando con el acueducto están súper. Luis Moya topando con acueducto, no los he visto, pero hay que ir a probarlos. Dice Roberto Álvarez, saludos desde Los Ángeles, mi James, un saludo a mi Roberto Álvarez hasta Los Ángeles. Tube Extreme, tú échale, ya se ve despoblado. Sí, es que ya salimos, digamos, del primer cuadro del centro y aquí pues ya no hay gente, la neta, ya está todo muerto. ¿Sí? Chéquense, ¿quiere mandar un saludo a la amiga? Hola, un saludo para todos mis hermanos hasta Washington, que no se pierden tu programa. ¿Ahí te están viendo? Sí, de hecho. ¿A poco? ¿Quiénes son? Sí, siempre, se llama Francisco, mi cuñada Graciela, Manuel, Mario, todos se la pasan viendo tu programa. No, pues gracias. Se la pasan siguiéndote y les encanta. Muchísimas gracias. Que enseñes la ciudad después de tantos años. Ah, gracias. Aquí un saludo, hermanos, los quiero mucho. Ahí está. Gracias, amiga, hasta luego. Ahí está, una seguidora que iba pasando y dice que sus hermanos en este momento están viendo el live y que son seguidores de la página, y aprovechó para mandar un saludo. Ah, qué buen pedo, la neta. Vamos a seguir aquí en donde me quedé. Muchos ya se están desconectando porque, sí lo entiendo, porque ya llegamos como al final del recorrido. Ahorita nada más no quiero dejar ningún comentario sin leer, la neta. Nada más déjenme ver en cuál me quedé.
Dice 57-57-5 Juan. Y si ganaras mucho, ¿qué? No, la neta yo sé que no. Igual, o sea, si algún momento se llega a ganar chido, Juan, pues vamos a comprar, digamos, material o alguna cámara más chida para llevarles mejor calidad. Dice Mr. Rasta, ya somos más de 200 vientos. El en vivo es una señal para que hagas más. La neta sí, muchísimas gracias. Neta, no creí que nos fuéramos a conectar más de 50. Lo vuelvo a repetir. Y yo hasta dije, güey, me aviento unos 40 minutos, le hago al güey ahí en la madera y me desconecto, pero no, ya casi llevamos 2 horas conectados. La neta, qué chido, Dice Mel Rojas, Rosas, Jim Ramírez, saludos. Muchísimos saludos, Mel Rojas. De hecho, llega un momento que la vista, porque sí ocupo lentes, pero no me gusta usarlos, que ya como que no alcanzo a ver los comentarios, pero saludos. Rodrigo Ceguera, saludos, mi buen James, excelente contenido, Dios te bendiga. Igualmente, Rodrigo. Israel Villa, saludos, mi James, chido tu contenido, carnal, muchísimas gracias. Reina Vázquez, cada que paso por ahí, veo los tenis que colgaste, mi James. Sí, de hecho, se los voy a mostrar. No sé si se acuerdan de los tenis del Pacorro. Ahí están los míos, unos tacos de fútbol que ya cumplieron un año. Esos son los míos. Ahí están, véanme, aguanten. Esos son los míos y esos son los del Pacorro. No es para acá abajo. Esos son los del Pacorro, al morro que le regalé unos tenis y un cambio de ropa. Y en días pasados de día de Reyes. Déjame prender un cigarrillo. Chéquense cómo la gente, sí son bien observadores, Pero vamos a ver dónde nos quedamos ya para también no quitarle su tiempo. Ya sé que muchos están yendo, muchísimas gracias a los que se mantuvieron. Gracias, gracias, gracias. Y también a los que se están retirando, gracias por haberse quedado en este live, por haberme regalado su tiempo, Dice Manuel Campos, buen recorrido, me lo chuté todo. Muchísimas gracias, Manuel Campos, neta, gracias, gracias. Dice Elia Acano, saludos, James, está bueno el contenido que realizas. Mañana ojalá puedas hacer algo de live. Sí, mañana pretendo hacer algo de la procesión del silencio y el sábado me quiero ir a grabar los toritos de Petate a diferentes colonias. Dice Maripaz Rangel, James, ¿no tienes ningún problema con que la gente sepa dónde vives? La neta, aquí no vivo. Aquí no vivo. Dice Francisco Pan, somos más de 205 personas en mi casa, te estamos viendo toda mi familia. No, muchísimas gracias, Francisco Pan, salúdame a toda tu familia. Y neta, qué chido que estén viendo mi video cuando pudieran estar viendo, no sé, una película de La Última Cena o algo así, Mr. Rasta, saludos, carnal, cuídate mucho. Dice TubeXtreme, vas a hacer cobertura de la kermés del DIF en Cuitzeo. Neta, no sé ni cuándo sea la kermés del DIF en Cuitzeo. Dice Mien, ¿y dónde andas, mi Jens? Me desconecté un momento. Ya ando llegando aquí al centro a finalizar el video. Mi buen Mien, dice Israel Paredes, saludos desde Tijuana, bro, pásala chido. Manda un saludo para mi mamá Jessica Paredes, orgullosa de ser michoacana, que te está viendo desde Tijuana. Claro que sí, un saludo para tu mamá, Misael Paredes, para la señora Jessica Paredes, hasta Tijuana. Saludotes, dice Lechim Somar, ya nomás te hace falta un dron para que tomes. La neta sí, pero todavía no me alcanza para el dron. Lo he querido comprar, pero hay puro a 6 meses sin intereses y todavía como que no me ajusta la mensualidad. Y creo que nunca se ponen a 13 meses sin intereses, pero sí andamos por ahí queriendo adquirir un dron porque sé que le va a dar un plus más chido a los videos, sobre todo a las exploraciones urbanas. Chino de Morelia, a descansar, mi James. Igualmente, buenas noches, gracias, Chino, gracias. Tutoriales Johnny, saludos, mi James, ánimo, saludos, tutoriales Johnny. Dice Caroline X01, saludos, te veo desde Estados Unidos y soy de Morelia. Muchísimas gracias, Carolina X01. Héctor Pintor, te mando un saludo, James, para ti y familia que vive en el Parián. Un saludo hasta el Parián, Héctor Pintor. Dice Mr. Rasta, ya no dijiste si ibas a hacer lo de las cantinas. Sí, sí. De hecho, tengo entendido que por ahí en la Colonia Obrera todavía hay como 2 de las de antaño. De hecho, se murió el dueño de la deportiva hace unos meses. Y antes, la neta, de como de que fallezcan los otros porque ya están grandes, la neta.
quiero ir a las cantinas viejas ahí de la obrera, hacer un contenido, algo chido como tipo, digamos, que quede en la memoria, mi rasta. Igual, ¿me acompañas? Tú que te gusta más o menos como ese pedo de la historia, hay que armar ese pedo que dices. Ya empezó Santiago Nieto con los albures. Dice Enrique Navarro, para mí de lo mejor de YouTube, el contenido de James, siempre muy natural, espontáneo y divertido. Todos los videos son muy agradables. Está abierta la invitación para venir a Guanajuato. Claro que sí, muchísimas gracias, Enrique. Y el último comentario es el de Jessica Paredes. Gracias por el saludo, bendiciones. Ahora sí, yo creo que ya aquí finalizamos el live. La neta, ya me falta un vasito de agua ya. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Gracias por ahí a las personas que me regalaron su aportación, que a lo mejor no es mucho, es poco, pero el que te regalen poquito, pues ya dices, güey, qué chido, ¿no? Qué buen pedo. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, aquí finalizamos este videito. Gracias, gracias y muchísimas bendiciones. Recordarles que estamos estrenando video lunes y jueves 5:14 de la tarde. Dice Ever Rocha, ¿has pensado en hacer un video de centros botaneros como el caracol o las carpas Pacheco? Carpas Pacheco ya fuimos, por ahí está. Yo creo que ya va para 2 años, Ever, que fuimos. Y era lo que estaba comentando ahorita con Mr. Rasta. Vamos a hacer, bueno, si no me acompaña Mr. Rasta, ya tengo planeado un video de las cantinas más ambiguas acá en la ciudad de Morelia. Ahora sí ya, gracias a todos. Neta, gracias. Espero que les haya gustado este live y nos vemos en un próximo videito. Gracias por el apoyo. Y si no han visto el video de las tortas del mar, vayan a verlo. La neta, ando buscando un quién se pueda comer la torta Moby Dick. Y yo de mi bolsa le doy 1,500 más lo que da el restaurante. Porque pueden llevarse a comer a 20 personas y si un vato se come la torta, la Moby Dick, la cuenta está saldada por el restaurante. Nos vemos y muchísimas gracias. Jaime Rodríguez, saludos. Mr. Rasta, buenas noches, que descanses. Igualmente a todos, que descansen. Nos vemos en un próximo.